marino. Todo me pasa. Y ahora a estómago vacío, porque no comí para venir acá. Estaba haciendo ayuno y en la tarde no pude comer. Voy a hacer un ayuno hasta las huevas. Ahí vienen estos guatutas. Esta gente consume Sorbito, sustancias. Sorbito, consume unas sustancias Sorbito, Sorbito, ilícitas para que se les ocurran estas huevadas Sorbito, a estas horas. Ay, Diosito. Ay. Escúpele, Vivi, escúpele. No, escupir no. A tu bautizo. Estamos aquí transmitiendo en vivo desde el bautizo. Cuando me amarraron Luciana y Vivi, yo dije, no creo, se me hizo, pero me amarró antes. Del gran Daniel Reynoso. Esto no podía seguir arrancando sin un bautizo, chicas, ustedes lo saben, así que vamos a empezar con la ceremonia. Primero, himno nacional del Ecuador. Cállate, bolsa. Primer juramento. Juras meterte en pito y en problema, siempre con nosotros, de la mano, sin separarte ni un solo segundo, jueves a jueves. Sí, de frente y sin casco, sin protección, con todo. Muy bien, siguiente. ¿Juras absorber y chupar el sorbete en la intro todos los jueves? Absorberlo, ¿no? ¿Por qué hay que chuparlo? ¿Ya? Sí, solo di sí. Sí, sí, juro. Muy bien, muy bien. Prometo. ¿Prometes y juras no comprometerte, no meterte con las fans de Suerte TV? Sí, juro, ya, sí, juro. Muy bien, ya. Muy bien, sí, o sea, lo divertido. Si es así, que los jefes os premien. Caso contrario, las excluses os claven. Ya, acolito. Ya no vamos, tiene malas rayas. Sí, vamos a empezar el ritual. ¿Qué pasó? Ay, cierto. No, espérate. Shot número uno de bautizo. Shot número uno de bautizo. Uno, dos, tres. Dale la vuelta, Lu, dale la vuelta, dale. ¡Ay, ay, 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 ay! Ya. Ay, ay. ¿Qué le pasa a Vivi? Siguiente shot se lo da Lu. Me va a hacer vomitar. Dale, siguiente shot se lo da Lu. En las fiestas por lo menos el shot pico. Aquí nada, dijo puto, una vuelta y me mueven todo, son me despeño. Tres shots por cada una de las Vamos. Exclusas. ¿Qué? Ahí ¿Qué están chucha? Los picos. No. ¡Vuelta! La gastritis. Muy bien. Siguiente shot. Uy, ¿Tenillo? Puta. Vamos. Oye, ese no le vamos a dar tres shots por cada uno. Me corrí 5 kilómetros en la mañana por las huevas. Vamos. Sauméalo, sauméalo, Lu. El último. No, pero el último. ¿Para qué trajiste esa huevada? Sauméame. Sauméalo, sauméalo. Dale. Eso. Y. ¡Vuelta, chicas, vuelta! Muy bien. Y ahora sí, el ahora sí, bautizado Daniel. Un aplauso, por favor. Luces, luces, ya. Préndeme, préndeme todo lo que. Hace tiempo que no me amarraba así, hijo de puta. Ay, se ve bonito. Amarradito. ¿Cómo te sentiste en tu bautizo? Sin manos y piernas, de hecho. Muy bien, ahora sí, pero chicas, están? Demos la bienvenida a algo. ¡Bienvenidos a! ¡Prometiste! Aguanta, destapa, destapa. ¡Sorbito de opinión! Yo todavía no me acostumbro a hacerlo. ¿Qué tal ese ritual? Hasta las huevas, que cuenta el bautizado. ¿Cómo te sentiste? Un poco. La verdad que no sabía que se me venía. No sabía que te venías, ¿cómo pasa eso? No, no sabía. A veces pasa ese tipo de cosas. Por eso nací yo. Mi papá tampoco sabía. ¿Qué pa? Por eso, si nos quieren auspiciar buenos condones, aquí hay el stand. Pues. Porque el stand. Llevamos un minuto y medio, no, podemos, que, empezar no así. Podemos empezar. Tú fuiste la que dijo que fuiste un error. ¿Y cómo crees que fuiste un error? Porque ¿qué? La cigüeña se equivoca de casa, sí, obvio. Obvio. De ley. Escuchen, quítenme esta huevada. ¿Cómo te sentiste? Ah, cierto. Ay, cierto, chucha. Vivi, desamárrala, yeah, desamárrala. Ay. Ay. Oye, pero no te desnudes. Hace como calor. Es que hace como un calor. ¡Ah, sí, cigüeña! Ay, justo habla de la cigüeña. Voy apretado. ¡Huella, güey! Yo sí pensaba que... ¿Qué pensabas? O sea, no, yo no sabía que yo me había adelantado. Simplemente yo pensé que mis papás jóvenes así me habían tenido. Y de ahí... Que yo me había adelantado. Oye, a ver esta huevada. Pero... Yo me acuerdo cuando aquí. Una vez dijeron no, en el colegio. Ay, saben que nadie me está escuchando. Ya, ahora sí lo va a ver. En el colegio, en el colegio.
¿Qué sucedió en el colegio? Que yo un día en el colegio, la típica que una amiga dice, ¿sí saben cómo se hacen los bebés? Como que los papás desnudos tienen relaciones, bla, bla. La típica. Y yo me acuerdo que yo dije, obviamente que eso es imposible. Como que porque mi lógica... Porque mis papás son vírgenes, obvio. No, pero yo, o sea, yo no sabía que eso era real. Como que yo pensaba que era como que tú rezabas con tu esposo y tenías un hijo. Y de ahí como que cuando empezaron a decir, ¿por qué crees que tal persona está embarazada? Y yo me acuerdo que yo decía, ¿será que se equivocó y pidió muy adelantado? No sé, mi lógica era terrible, la verdad. La falta de educación sexual en el país reflejada en un clip de un minuto. Yo pensaba, ¿cómo Dios me trajo al mundo si eso es pecado? Es que tiene sentido decir eso. Sí. ¿Sí o no? Tú dices, ¿cómo Dios te trajo al mundo si eso es un pecado? ¿Quién te ha dicho que es pecado? No cometer relaciones sexuales. O sea, tampoco es que es... No cometer actos que nunca, ¿me entiendes? O sea, no has leído la letra chiquita. Ay, de ley de letra chiquita que dice que de vez en cuando cuando uno está enamorado. Ya dejen de hablar huevadas. Sí, ya, nos estamos. Bienvenidos a Sorbito de Opinión. ¿Cómo estamos, chicos? ¿Cómo nos sentimos? ¿Qué traemos? Todo, contemos. Voy a empezar yo, más claro. Yo me siento muy bien, me siento al garete. Estoy bastante animado, me gustó empezar con el ritual de bautizo por fin, porque no podíamos permitir nosotros un segundo más, un programa más con este tipo aquí. Desbautizado. Sí. Viniendo, que lo que hicimos no fue justicia. Yo siento que le falta más. Sí, verdad. Falta como bañarlo en algo. Sí. Golden shower no. Golden shower. No. Golden shower no, a eso sí no. No le haces a eso. No le hago esas notas yo. No, ¿no? Cerveza. Soy un tipo que. Soy un tipo muy clásico en ese. En ¿tú puedes bañarte en biela? Sí, sabes. Ah, también. Champagne showers, pero biela showers. Un biela shower. Un biela shower debemos hacer. Podría ser. Está bueno. Muy bien. Eso me yo gusta. Lo pongo en la mesa. Yeah. Ah, ya. Yeah. El caso. Ah, ya. No creo que aquí en medio del trabajo y lo pongo jamás, en la mesa. ¿No? Jamás. Sí, muy como bien. Si alguien hubiera probado si alguien entra ahí. No. ¿Qué pasa con esta chica? ¿Cómo estás, ¿por Lulu? ¿Por qué no cuéntame. Entienden los chistes? Porque Alex dijo antes de empezar, ¿tú crees que aquí entra alguien y se puso ahí? Obviamente no entra nadie. ¿Qué traes? Es verdad. ¿Cómo estás tú? ¿Yo qué traigo? Sí, ¿Yo qué traigo? Traigo mucha energía, traigo diversión. Muchas cosas, sí, traigo mucha diversión, vengo arrasando con todo. Ok, ahora me ustedes, encanta. Tú, Vivita. Bueno, yo vine también muy emocionada, feliz de estar aquí con ustedes compartiendo otros jueves. ¿Y qué traigo hoy? Yo creo que la cordura, la centralidad. Voy a medir, después del capítulo anterior, voy a medir un poco lo que digo. Te retó tu pelada en voz baja, ¿verdad? No, no. ¿Ves? Mi mamá ayer vio el episodio. No estás retadita, no estás retadita. No, no estoy retadita, pero... Él sabe que es parte del show. No pude dormir porque... ¿Por qué? Por las cosas que dije. Porque esa no soy yo, chicos. En tu cabeza. Esa no soy yo. Yo te entiendo. Entonces hoy vengo tranquilita, traigo la tranquilidad. Ok, viene tranquila, muy bien. Lu, serena. ¿Tú cómo vienes? ¿Qué traes? Cuéntanos, por favor. Yo hoy vengo al garete, como diría Alex. Yo vengo ahí lista para darlo todo en este programa, en esta segunda temporada de Sorbito Opinión. Sobre todo que vino con un cambio de look, se peinó. Sí, sí se peinó. Cuéntanos, porque tuvo que, después de tres horas de estar con nosotros, dijo, chicos, ya, a ver, me hice cambio de look. Y nadie se había dado cuenta. Yo estaba esperando que me digan, ¿te pintaste el pelo? Y yo estaba así, oye, ¿por qué nadie me dice que me pinte el pelo? Luciana me dijo tempranito así, estoy aquí, se está haciendo toda la huevada. Y luego me dijo, bueno, pasa recogiendo. La paso recogiendo, se subió el carro, está igualita. Y obviamente, como yo ya sabía, por compromiso... Qué guapa, te queda espectacular lo nuevo. Has cambiado, así. Ahorita lo digo ya que estamos todos y sé que no me va a mandar la mierda aquí frente a todos. Ay, chicos, yo la verdad que sí siento que hay un gran cambio. Emocional más puede que... ser, porque el pelo es la misma huevada que el capítulo anterior. Oye, no. Pobrecita la que le pintó viendo el episodio. Sí, así. No. Qué pobrecita, si ganó billete y lo dejó igualito. Oye, ya. Es una hueva. ¿Qué hablas? A mí me gusta. Bueno, ¿y Daniel? ¿Acaso tú eres el que tiene el pelo? No, soy yo. Entonces, bueno, y Daniel, ¿cómo estás tú hoy día? ¿Y qué traes? Sí, qué agresiva. Yo, ¿cómo estoy? Estoy muy bien, me levanté muy contento, me levanté muy temprano, hijo puta, ese es el único problema. Estoy hablando huevas desde las 4 de la mañana. Y de ahí, ¿qué traigo? ¿4? Traigo, hoy día sí traigo, el tema me gusta a mí. Y traigo historias. De hecho, trajo el tema. Trajo el tema. Hoy día en la mañana estaba haciendo el número 2 y me puse creativo. Comencé a tirar ideas. Por culpa mía, mi huevada, se me ocurre esta verga de hacerme bautizo. Entonces, no hagan del 2 y piensen, porque después salen perjudicados.
Entonces el tema me gusta mucho y vengo con historias. Me encanta. Vengo con historias. Qué bueno que traigas. Oye, ¿sabes qué? Nunca le preguntamos a las esclusas cómo están y qué traen hoy día. Ay, Vivi, qué reflexiva vino. Se nota. Es que me siento triste porque siento que el episodio pasado no interactuamos con es las esclusas. Es verdad. No se rían tanto, pues los hijueputas no les gustaban los chicos. No voy a querer interactuar con esos manes así. Chicos. Roba protagonismo a Daniel. No, no, a ver, chicos, ya digo. No, yo no, creo que esto es personal. No, no, ya veo que hay una rivalidad entre Daniel y la gente. Un aplausito a Daniel, regálenle un aplausito. Muy bien. Es que se les divide el ganado, pues, chuta. Por eso hay una, por eso hay una rivalidad aquí. Es ahí, verdad. Ahí está. Es sí, verdad. Ya encontré ha bajado razón. La intensidad de los mensajes a las 2 de la mañana de Yanni hacia mí mandándole saludos, amiga. ¿Ya no? Es verdad. Ahora ya, ahora ya tengo más mensajes de Daniel. Y ahora cuando a Yanni le preguntan, oye, ¿tú crees que me puedas mandar un saludo a Daniel Reynoso? No, es que en verdad nosotros como que no. Es agrandado ese hijo puta, no manda mensajes. El man, y aparte el man, odia a las mujeres como tú. ¿En serio? No. Ustedes las esclusas son diferentes, claro. Obvio. Que sí. Y ahí. Claro. Nosotros somos súper comprensivos. Y bueno, ¿qué me decías de tu papá? O sea, tú estás deduciendo que las esclusas salen con personas con problemas de con daddy issues, porque para que preguntes qué pasó con tu papá, eso es daddy issues. Se me metió un daddy yankee en el ojo. Tú estás diciendo que eso hacen ellos, que se meten con mujeres con el autoestima con problemas en ese momento y aprovechando esa barrera baja. No sabes qué, ¿sabes atacan qué es lo que, ellos, ¿sabes me qué parece es lo que yo pienso? Me parece que estás en la verga. ¿Qué no, es lo que piensas, qué es lo amigo? Que yo pienso y siento de las esclusas. Las esclusas vienen siendo como nuestro departamento de recursos humanos. ¿Ya? ¿A qué me refiero? Ellos prueban primero, ellos entrevistan a las chicas antes de llegar hacia nosotros por son así el control decirlo. De calidad. Claro, ellos quieren un saludo de Alex, un saludo de Daniel. Ellos son yo te voy a dar el saludo de verdad. Aquí hay que pagar peaje. Cuéntame, ¿qué necesitas? Claro. Y no, y le dice, pero yo te doy el saludo en persona. Claro. Y los manes se ríen. No, ya, o si gustas, un día podemos dice, quedar. Dice que ya yo, o sea, que tú quieres el saludo de Luciana Wishmer. Bueno. Hay que, pague el saludo. Pague claro, el saludo mira, de Luciana. El de Daniel te está costando más o menos. Y así. Entonces ellos prenda son por ese saludo. Tú decías, prenda por saludo. Exacto. No, es para todos. Bomboniero, no, es que yo es bomboniero que si no lo veo. Si hacemos, no, bomboniero no lo veo ahí. Ese es otro tiro. Es más chonguero, dice este man. A mí me escribe la gente de la 18 y me dice, le estás quitando protagonismo a nuestro José. Y yo, chuta, chicas, perdón, mil disculpas. ¿Qué? Claro, le respondo. Tú le respondes, sí. Ok. Bueno, yo siento que eso pasa con las esclusas. Aquí hay una batalla sí, entre batalla. Estos dos titanes. Hay un resentimiento. Yo vi en el episodio pasado que estaban calladitos. Lo no peor es que a mí nada. Me caen bien y me tiran la mala de ley. Mejor únanse. Unan fuerzas, chicos. Claro, claro. Unan fuerzas. Ustedes saben lo que sería. Oye, este tipo con ustedes. No. Con Yanni. Imparables. Imparables. Con Yanni estuvimos en Qatar. Estuvimos en Qatar, nos fuimos al desierto, tripeadazo. Wow. Ahí fue cuando la última vez que voy contigo al desierto. Y arrancamos con el tema. La última vez, chucha, me arrancamos me con el acordé. Tema. Presenta el tema. El primero. Tema es la última vez. Ahora the sí. The last time para esos hijos de puta. The last time. Para todos los de Boston y para los de Bastion. Y por eso arranco con esta historia. Es la última vez que voy al desierto. Nos vamos a Qatar, Yanni, toda la gente. Cuéntanos. Andrés, está Luciana. Y Luciana me dice, oye, Dani, mañana nos vamos al desierto, vente. Y yo, de una, sin casco. Casual. Vamos al desierto. Pa. ¿Por qué? Llegamos al desierto, esa huevada. La niña quería subirse al puto camello y tomarse una foto. Claro, pues. Es camelladora. Chato, la man quería subirse al camello y quería tomarse su foto. Estamos haciendo esa puta fila como de 2 horas. Yo, en el desierto. Yo me alejé por allá, comencé a ver otras huevadas, me puse la mermeladita, esa va que parece tapa de mermelada, como los catarís. La tapa de mermelada. 10 latas me cobró ese hijo de puta por ponerme esa huevada, que era un mantel ahí mal. Bueno, me puse en modo Qatar, engafado. Y Luciana me dice, oye, creo que me dijo como que vas tú y de ahí voy yo. Y le digo, no, Lu, la verdad que yo no me voy a subir. ¿Y por qué no? Me pregunta. Le digo, puta, míralo el camello, todo en la verga, en el sol. O sea, sí, el camello está diseñado para esta boda, pero no para que mil turistas en el día se le suban en la espalda. O sea, no sé si tú, pero yo lo veo triste el camello. Sí, pobrecito. Y me voy, y dejé esa hueva ahí. Me hizo llorar. Escúchame, y la dejé en el aire. Me fui, volví, seguí en modo mermelada, vuelvo. Y digo, ¿y ya se subió Luciana? No, que no se quiere subir. ¿Por qué no? Llorando el hijo de puta. Corrido el maquillaje, llora. ¿Qué pasó? No, que no se quiere subir porque le dio pena lo que le dijiste. Voy a contar lo que pasó. Ah, espera. Ahora voy a contar. No, espera, que no termine. Y digo,
no se quiere subir. O sea, que viajamos, hijo de puta, una hora, me tienen mareado en ese carro, hijo de puta, sin aire, a 33 grados, y la niña no se quiere subir. No, la fui a buscar al hijo de puta. Ok. ¿Qué pasó? No, que el camellito, que sí, que no. Te subes al camello. No, pero que no, no, no. Te subes no al camello, hijo de puta. ¿Te subiste al camello? Yo no me subí. ¿Tienes o no tienes la foto del camello? No tengo la foto del camello, yo no me subí, porque el camello me habló. A ver, voy a contar. Escúchenme, esto fuera de broma, yo creo que yo lo conté, esto no sé si yo lo conté. ¿Y quién chucha me mintió diciéndome que sí te subiste? Yo no me subí, no me subí, ya te voy a contar por qué. A ver, cuenta tu versión. Porque bueno, estábamos haciendo la fila y yo estaba como entre una cosa y otra, no había visto tanto los camellos. Y de ahí yo me acerco a los camellos, después de que Daniel me diga eso, y les juro, es que esto va a ser un meme ya, porque no quiero decirlo. Es que vas a hablar huevadas. No voy a hablar huevadas, pero les juro que me conecté millón con el camello y el man me se puso a llorar porque yo le empecé a pedir perdón. Yanio, ¿te acuerdas? Me dieron ganas de llorar ahorita. Yanio, ¿se acuerda? ¿Sí ven? Yo le empecé a pedir perdón al camello, decirle como que en serio, sorry, porque toda la gente... ¿Saben qué? Los odio con todo. No, yo te estoy... ¡Ah, tú sí! Luciano, sí, te estamos escuchando. Es que yo vi cuando el man te habló. Pero yo pensé que no habías entendido, porque no, como habló, habló en catarí, yo dije, estaba mintiendo. Yo pasé nomás. Entonces se puso a llorar el camello no, mientras y te yo miraba. Yo le empecé a pedir disculpas. Tengo hasta un video, voy a ponerlo en un rato, pero yo le empecé a pedir disculpas, lo empecé a sobar y el camello literalmente empezó a lagrimear. Te lo juro. Y ahí fue que yo me puse a llorar. Mal. Porque pensé que era como que en serio me estaba entendiendo y se puso a llorar el camello, me puse a llorar What yo. A bad y de ley los camellos tienen algún problema de resequedad en los ojos y por eso lloró, pero porque yo lo sentí. En el desierto, no, cayó por, algo, una arenita. Por algo tienen las pestañas más largas para que no les entre la arena. Yo lo sentí como que me había entendido, le pedí disculpas por lo que los humanos hacemos y el camello se puso a llorar. Fue un momento demasiado heavy y no me subí al camello y ella ni me vio llorando. Eso sí, Yanio, Lucas, toditos los otros hijos de putas en el camello, la foto, fueron a la duma, no, regresaron. Yo seguí. Oye, tenía que ir la foto. Yo seguí en modo mermeladita, nomás. Le valió paloma. Yanio, ¿tú te subiste? Sí. Y de ahí yo tuve, no un reencuentro con este camello, pero sí con otro, porque como 4 meses después, en marzo, me fui a Marruecos y había unos camellos y yo. No, en y serio, te dijo, oye, yo soy el primo del no, con el que hablaste. No, yo sé la historia con mi primo. Me acuerdo que cuando yo los vi, ese día, yo sabía que el siguiente día en la mañana la actividad era la de los camellos. Y yo me acuerdo que me fui a dormir y recé y dije, Diosito, te pido que estos camellos estén bien cuidados. Y al siguiente día... Ella es el camello, la camella Whisper. Y ella, ¿qué? Y al siguiente día eres estaban... Eres una man camella. Y los camellos de Marruecos estaban súper bien cuidados y eran camellos felices, hasta medio cabreados esos camellos de mierda. Pero esos eran buenísimos y yo un me acuerdo que yo lo abracé. Se le sube en la espalda y no, sube estar cabreado. El calor. Y yo me acuerdo no que yo lo abracé cabreado. Así y yo dije, Dios mío. Los de Qatar sí, les juro que era tan enfermo. Triste. Imagínense que me puse a llorar. We are the world. We are the children. ¿Te imaginas? Luz se fue y el camello así conversando con sus otros panas. Una niña de hueputa. ¿Puedes creer? Vino a hacerme llorar ese hueputa. No se me quiso subir. No se me quiso subir. Yo, lindo, que la quería tener aquí atrás, ¿ah? Claro. Y nada. Tanto ecuatoriano que ha de desear que te le subas y tú crees que el camello. Tanto ecuatoriano quisiera hacer ese camello, hijo de puta, y tú. ¿Viste? No me subí. El camello no. Decía, por fin, esta pelada, tanto feo, hijo de puta, que se me sube por sí, fin algo. Feo. Y luego se pone a llorar y no me hace llorar. Trepa. Y no se sube. No, está bien lo que hiciste, amiga. Yo respeto mucho. Por ejemplo, sí me da pena los animales, también los caballos que los usan como. No sé. Sí. Bueno, esa es la última vez que yo voy con esta la última vez. A ver, Vivi, tú, cuéntanos. Dinos algo que tú digas la última vez que hice tal cosa o es la última vez que hago esto. Yo dije, es la última vez que tomo así desatada. Ah, caray. ¿Vivi toma desatada? No. Solo desata. Cuando... Ella desata. Mira, yo de verdad tomo cuando estoy en un buen ambiente y con buena gente. Selectiva. O sea, soy bien selectiva. Es que yo no me emborracho en un hueco ahí, en Bastión. Tú tomas... Oye, les encamo huevas a las exclusas. Qué feo, a ver, me hago cargo. ¿Qué es? Eso está más feo que cagar frente al espejo, Vivi. Feo tu comentario. Me dijo, yo he cagado frente al espejo. ¿Qué te pasa? Es una imagen grotesca. ¿Cómo tú cagas? ¿Tú tienes un espejo? ¿Cómo cagas frente al espejo? Una vez me tocó un baño en un hotel frente al espejo ahí. Plena. Eso no es un hotel, papi. ¿Y qué hago? El hotel. Tenía el baño frente de ahí. ¿Qué hago? Un cagar frente al espejo. Sí, me pondría incómoda. Sí. No. ¿Por qué? Yo nunca he hecho caca. Pero sí, la típica. ¡Ven, loco! Yo nunca he hecho caca. No, he hecho caca al frente de un espejo. Ah, ya, pero la típica que estás haciendo el 2 y,
y como que te tomas una foto desde abajo y se nota demasiado que estás... ¡No! En la cara, como que te mandan un meme y tú como que... Pero no tiene sentido cuando dices la típica. No es típica, no, no lo hacemos todos. Yo siempre todos, tengo eso. Fotos así como que, viendo... Como que, bueno, yo... Bueno, sí, sí, bueno, sí, en tal caso... Es verdad, yo me... La cara es la típica selfie reacción. Oye, como que te mandan algo como... Voy a comenzar a ver las fotos de los mensajes cuando me manda fotos y a ver si está cagando. Para cuando caga. Vamos a ver la cerámica de atrás para ver si es el del baño, hijo de puta. No, Vivi, prosigue con tu historia. Foto con olor es eso. La última vez que dije que basta el alcohol, la última vez que tomo. Yeah. Porque me hice pedazo, me hice bolsa qué en rico. Nueva York. Bolsa. ¡Ah, cabrón! Ando que no era en Boston. Ni en Boston, era en New York. Ando modo Luciana Gushmer. So, me fui año nuevo a pasar. Wow, año nuevo. Entonces, New Year's Eve en New York dije, City. O sea, qué arrecho, bro, ¿me entiendes? O sea, hacerte verga en New York. O sea, eso no pasa todos los días. Mezclé champaña. Uy. Tequila. Whisky. ¿Y guaro no? Guaro no. Sí, por ahí me dieron un shot de todo guaro. Todo es culpa de ese hijo de puta. Mira, mezclé tanto así que yo llegué a este mezclé bar. Guaro con tequila. Ah, sí. No me interrumpas, ¿no? Sí, sorry. Bueno, llegué. Llegué llegué a un bar porque hicimos la preli como que en un restaurante. Llegamos al bar y yo ya, mira, estaba borré cassette, andaba modo Maluma. Yo ya no sé qué decía, qué nada. Pero Vivi, hablas tú así. ¿Cómo es Vivi borracha? Yo quiero saber cómo es Vivi borracha. Vivi borracha pidiendo un trago en New York, en la barra. Yo soy el mesero, yo soy el bartender, estoy. Pero es que era bar latino. Era un bar latino. Era un electro. ¿Qué quieres? What do you want? Es que era bar latino, pero cubano, cubano, claro. What do you want? What do you want? Vaca, ¿qué tú quieres? I want a tequila, please. No, ¿Tú sí hablas en inglés cuando estás pluta? No. No. Uy, ahí no, es porque mejor se habla. Se me sale lo calle, se me sale lo barrio. No se me sale. Yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver a Vivita mareada, ebriezona o pluta, pero yo sí. Y es como... Vivi es como muy aguada, es como así, y se ríe más de lo usual, es como... Grita. Y pasa de brazo en brazo, no de hombre en hombre, sino que es como que... Gracias por... Ayúdala, y ella es como... Ella cuelga, ella guindando, y te pega, es como, tú dices... Un chiste cualquiera, decir, chucha, ¿qué hora es? No, la hora de partir, porque mi mamá me reta. Y es como así, Vivi, es como... Es como golpeona, pero es como... Mira, soy como los inflables de la gasolina. La gasolina que están así. Es el de la farmacia. Esa soy yo. Me pongo aguada, aguadísima. No sé por qué. O sea, las extremidades se me hacen así. Se me hacen así. Es verdad. Y aparte también así. Yo soy de las borrachas que... vomita. Uy, y sigue chupando. Entonces, en ese bar, en Nueva York, yo vomité dos veces. ¡Dos veces! Y ahí va el novio. Oye, y me limpiaba con el alcohol, pues decía, y seguía tomando. Hacía gárgaras, así. No hay Listerine, tocó tequila. No me hacía gárgaras, pero tomaba para pasarme... Y se besaba con el novio con un arroz aquí. Daniel, la chompa era de Vivi. Mira, les voy a enseñar. Y otra cosa que me pasa cuando estoy súper ebria, grabo todo. O sea, no me doy cuenta y empiezo a grabar y yo estoy hablando cualquier pendejada. En este video dura un minuto. Es peligrosa, Vivi. ¿Con quién hablabas? No, hablaba yo misma, me hablaba a mí misma. Hacía un blog, estaba haciendo un blog yo. Eras bomboniero, estabas en modo monólogo. Estaba en modo monólogo. Estaba hablando de cómo yo soy... la mamá de los pollitos, yo ebria, diciendo que yo les traigo agua. Eso, ella era la que estaba cuidando a la gente. Sí. Okay. Ya, escuchemos un retazo de este video. ¿Un retazo? Un retazo del video. Quiero agradecer al agua. Chucha. Porque yo soy una ebria responsable, yo traje un agua. Sí, sí, sí. Esa ebria es responsable. Y yo siempre seré cáncer, mamá de los pollitos. Agua, siempre. ¿Sí? Porque yo soy cáncer. Yo no creía en los juros hasta que dije, te voy a traer un vaso. El chicle. Silvana, Madonna, qué divina. Yo me corté un dedo, no sé en qué momento, pero... Me corté un dedo. ¿Y ahí estoy? Respondan, chucha, su madre. Yo no quiero nada, pero yo comparto contigo. Ya no quiero nada, yo comparto contigo. Gracias. ¿Quieres pollo? Yo no quiero nada.
¿Quieres pollo? Claro, sí, te agarro. Oye, y ahí está, ese es tu pelado, ¿y qué hablando? Claro, de repente era así, yo soy la mamá de los pollitos, ya, yo no quiero nada, comparto contigo. El pelado solamente la veía a Vivi ya yendo al departamento con la carne adobada, diciendo, ah... Adobada, se pasó de adobo, hijo de puta. Oye, estaba... Sí. Ahí bueno, Vivi, y yo así, al día siguiente. Ahí sale la típica, al día siguiente. A esa papita caliente le hace falta leche para hacer puré. Ay, Daniel, por Dios. Al día siguiente estaba vomitando bilis, o sea, vomité todo el día. Uy, no, eso fue horrible. Te intoxicaste con alcohol, literal. Me intoxiqué. Ay, no hay foto del día siguiente, ¿no? Sí, tengo foto, pero déjenme enseñarles mi otra etapa, que es grabarme. ¡Mira la luz! ¡Espera la loca! ¿Qué me pasa? Ella es el personaje principal. Obvio. Mira. El flash, se grabó con flash y valió ver. ¡Oye! ¡Qué bien! Oye, queremos conocer a Vivi borracha. Azul, porque este amor es azul. Ebria, en la verga. Y que se graba con flash y con cámara exterior. Obvio, sí. Yo hago unos buenos vlogs ebria. Eso nunca sale hoy. Pero ahorita salió a la luz, gracias. Ojalá algún día conocer a la Vivi borracha y que cuente unos chistes. Sí, sería chévere. Unos gaxitos, es verdad. Hay que chupar entre nosotros, no hemos tenido. ¿Tú sí chuparías con mañana nosotros si eres en un lugar seguro? Yo me sentiría Vamos segura. A la playa, si quieren ir a la playa. Este ya no por quiere matar ya. Ya, no les invito nunca más ni a la verga. Más claro. Pero no, yo sí quiero. Medio queremos pegarnos un veredazo este man. Ya, playa, vamos, Punta Carnero, sí, mi casa, código de entrada 095. Ya, Maricón, no. Tranquilo. Yo les quería decir para pasar un rato a mí. Daniel, vamos despacio. Sí, vamos despacio. Oh. Wow. Era, o sea, sí, esos ojitos que le haces a Daniel. Wow, aguanta, que después no, dime, no hacen un edit. A Daniel vale. Vale, sí, si la gente juega con las cámaras y todo. Ponen escenas cuando quieran, esos hijos de puta. Oigan, ¿vieron el nuevo edit de Vale? Hizo el ship con Rob Villano. ¡No! ¡Calla! ¡Mentira! ¡Calla! No. En el Remember hay que verlo. Está buenísimo. Se me entró una basurita en el ojo porque en serio yo veo amor ahí. O sea, se ama. Yo veo mucho amor, chicos. Amor de cuates. No lo oculten. Amor de amigos. Contarle que no se agarren las manos, muchachos. Jamás. El resto. La consola. Oh. Wow. Bueno, esa fue mi última vez y hasta ahora no he chupado. Hasta ahora literal me he comportado porque me quedé muy traumada. Hace 2 semanas llego de New York. Hace huevas. Sí, pues. Está bien, pues 2 semanas. Ah, ya, muy bien. Hasta ahora. Lu, tu última, que tú digas la última vez que tal huevada. Chicos, yo voy a confesar algo. Uy, me encantan las confesiones. Todo. Yo creo que... con tantas experiencias que he vivido últimamente, yo creo que nunca más voy a salir en televisión sin ser asesorada antes psicológicamente, comunicacionalmente, comunicacionalmente. Sin antes estar preparada, sí. Sí. Confirmo. Bebé, sin antes estar preparada. Sí, sí. Y por eso, como... esa es la última vez que sales en televisión nacional. Sin ser asesorada previamente. Así que me verán en unos 5 años hasta que aprenda. No, mentira, pero yo creo que sí, va por ahí. No quiero volver a entrar tanto en Televisión Nacional. Me di cuenta que me encantan las redes sociales. Esto me encanta. Pero... sí, la verdad que a mí ya me arrecha verte todos los días peleándote con señores de 50 años ahí. No. Me toca sentarme a ver ahí. Y ahí me dice, ¿por qué estás en el teléfono? Y ya, pues otra semana, le digo. Pero igual lo veo con mucho cariño porque la veo apasionada a la cocina. Y aparte cocina riquísimo y pide jamás, así que todo bien. Hasta ahora Luciana me cocina algo. Uy, sí, yo no les he cocinado. Hasta el sol de hoy. Cocina bien. No, yo no puedo decir. ¿Cuándo te traes algo? ¿Un macarrón con queso, por lo menos? Uy, les prometo. Sí, tráenos comida acá. Los voy a traer, los voy a invitar a comer. Les voy a cocinar algo rico. Voy a pensar qué voy a hacer. Algo chévere. Les juro que les voy a hacer un menú de 3 tiempos. Algo para calificar. Wow, de 3 tiempos. De 3 tiempos. 100%. Tú sí jalas, sí jalas en 3 tiempos, chicos. Yo sí jalo. Yo he hecho de 8 tiempos. ¡Oye! ¡Vivi! No entiendo. Ese man sí es un más culiante. El de los 8 tiempos. Es un man. Ojalá haya sido el mismo man. Chucha, sí, no, porque son 8 tiempos. A man es distinto. El mismo man. Sería más entendible, pero difícil. Háblanos de esos 8 tiempos. Claro. ¡Ay, qué estúpido! No lo dije, no lo dije. Que te explico. ¿Pero por qué estás llorando? ¿Por qué eres un camello de repente de Qatar y estás llorando? Hazte cargo. Cuéntanos. No lo dije
con esa intención. Pero Vivi, yo vi que brincaste y dije, chicos, todos. Chicos, ustedes sí jalan tres tiempos. ¡Uy, yo sí, ocho! Hasta ocho jalado, yo jalo ocho tiempos. No, tengo pruebas. Yo... Así, ah, yo pruebas. Tienen pruebas. La gente de Suerte TV quiere ver las pruebas. Yo lo dije. Promesa 2000. No, mentira. No, Dios mío. Te no lo dije en eso. Ese ámbito. Estamos hablando de la comida. Sí, yo ámbito que culinario. Ámbito culinario. Es culinario. Es culinario. Culinario y se ríe. Culinario. Ah, y hice de ocho tiempos en un evento que me invitaron en el hotel. En un evento todavía. En el Hotel del Parque. Comí ocho veces, repetí. Era hotel, pues. En hotel hay que aprovechar. O sea, repitió, fue el mismo. Sí, no, el mismo. El mismo ocho tiempos. El mismo chef, claro. ¿Ves? El de los hermanos mexicanos. No sé. Bueno, creo que sí. Pero, no me acuerdo. Pero fue tu papá. En fin, sí, lo único que aprendí de esta anécdota. ¿Fue el papá de Luciana? Vivi jala ocho tiempos. Al mismo hotel, pues. ¿Cuántos tiempos se habrá pegado Andrés Guzmán? ¿Cuántos tiempos se le pegó tu papá? Ese fue antes, ¿sabes? No pudo con no tanto pudo tiempo. Con ocho tiempos. Claro. No pudo. Se llenó. Es que tú eres pelada, pues, Vivi. No, pues, yo me confesé con el padre, Lamparísima. Esa es buena. Lamparísima. La última cuento después de ti, ñañito. No te voy a interrumpir. La última vez que me confesé fue y la primera fue Lamparísima, cuando le dije al padre que cometí actos impuros. Uy, ya, después. Ya, eso después. Vaya, ñañito. Dale tú, dale. Sí. Ay, o no tiene, si no nos vamos con el padre. No, espérate. Con el padre. Es que en tal caso ya, todos tenemos en común del padre, ¿verdad? 100%. Ya, pues ya, contigo, yo también tengo la última vez que me confesé. Yo voy a hacer una confesión aquí. Dios mío, tanto tiempo. La última vez que me confesé, obviamente, ya uno ya había hecho impurezas, pues no, porque yo al principio... Claro. Yo ya he contado esto, yo fui monaguillo, sí, yo estuve a punto de ser sacerdote y todo. Entonces, después de hacerme de hombre de mundo... Y ya, pues yo ya había, ¿cómo fue tú dijiste la vez pasada? Ya había detonado. Ah, ya habías detonado. Yo ya había detonado. Eres un man detonador. Exacto, yo era un detonador. Entonces ya después de haber detonado tanto, voy y digo, vamos, misa, uy, confesarse, claro que sí, pum. Por mi culpa, y Ave María Purísima. Sin pecado concebido. Cuénteme. Y yo así, bueno, empecé desde lo bajito. No, sí, mira, hace tanto tiempo no vengo, bla, bla. Bla, 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 bla. Y cuando ya llegaba. Es escalando. Momento, claro, es escalando. Falté la semana pasada a misa. Exacto. Y de ahí vas. Le hablé un poco mal a mis padres. Exacto. Me cogí $20 de la billetera de mi papá, claro, porque necesitaba para otra cosa más mala. Y de la así, nada, ¿no? Sueltas a la chica de la vecina, me la culé todos los días a las 4 de la tarde. ¿Qué cosa dice, hijo? No. Perdón. Pero no le vas a decir. Cometo actos impuros. Obviamente que dices, pero lo horrible es cuando dices. He cometido actos impuros. Solo o acompañado. Claro. Es como que... Y yo como que... ¿Has personalizado, claro, lo tuyo? Sí, a mí no, pues, me preguntaban. Y yo como que, padre, tengo 15 años, ojalá acompañado. Estoy solito en el cuarto, que trago la puerta, ojalá acompañado. Bien, ¿y sabes qué? Pero mira, por lo menos Luciana un poco más leída y estudiada. Yo no dije, he cometido actos impuros. Yo dije... ¿Qué dije? Yo dije, tuve relaciones sexuales... Antes del matrimonio. Sí, con una persona que no era mi pareja. Pero no es que puse cacho, sino que no es que era mi novia. Y ahí mentiras, el padre te dijo, eso es adulterio. Y tú, una vez a mí me dijeron eso. Y dije, pero no entiendo qué es adulterio. Él solo me escuchaba y yo decía, o sea, con una persona que no es mi novia, no es que tenga, claro, otra, claro, novia, claro, pero claro, no, claro, era mi novia ni nada. Se mandó un monólogo, Alexito. Sí, y yo le digo al padre, fue como un pique y pase. ¿Tú le, así tal cual le dijiste? Al padre, maricón. Así, y lo veo a través de la rejilla y él así. No te creo. Sí, es como... ¿Cuántos Ave María, Padre Nuestro, te mandó? Y ahí, esa fue la última vez que confesé, porque yo no pude volver. Porque ahora, ¿cómo vuelvo si ahora soy más que detonador? Claro. Ahora que un tren. ¿Ahora qué le digo? No salen, claro, 3 años de la ahorita cabina de confesiones. El Armagedón, pues, papi. Entonces, perdóname. ¿Cómo voy y le digo? Pasa algo, pues ya, ya que andas en ese modo para... Ay, guay, puta, hablo. Para usar. Entonces, más tarde. ¿Cómo yo, ay, ahora le digo, pues, un sacerdote? Y fue como súper lámpara. Pero las penitencias fueron chéveres, o sea, fueron ahí unos rezos bacanes, pero igual se me cayó la cara de la vergüenza y no volví a esa iglesia, no volví. Es que es lámpara. Es lámpara. Es lámpara. A mí me tocó confesarme con el padre del colegio, pues. Puta, y el man me veía. No, mentira, 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 mentira. Y yo arranqué con la primerita, obvio que dices miento de vez en cuando, de vez en cuando. Y es piadosa, porque son piadosas. Las mentiras piadosas. Blanquitas. Blanquitas, sí. Bueno, ahí iba escalando y luego ya me habían a mí avisado que diga actos impuros. Claro. Yo le dije, padre, cometo actos impuros. Como dijo Luciana, me preguntó, ¿solo va acompañado? ¿Era el mismo padre o qué? No, mentira, sigue. Bueno,
Y yo le dije que obviamente solo, porque era peladito. Ya la última vez que me confesé, ya le dije que acompañaba. ¿Qué es un acto impuro solo? Masturbación. Pero yo pensaba que era... O sea, no sé. Yo no entendí bien lo de solo o acompañado. Y yo pensaba que era si estaba soltera o con alguien. Y yo le dije, sola. Y de ahí me dijo como que, ¿pero cómo? No sé qué. Y yo, ¿Pero cómo? ¿Cómo? ¿Pero porque cómo? Yo tenía como 15. Ver, porque mira. Yo tenía 15 años y yo pensaba... Padre, fue más o menos así, vea. A ver. No, tenía 15. Déjenme explicarme. Yo tenía como 15 años y yo pensaba que un acto impuro era darte un beso, pues. Claro. Entonces, no. Pero es que... ¿Qué pensará la Luciana de 15 años? Yo fuera de broma sí pensaba que era un acto impuro porque... Ya, a ver, chicos, no vengan con cosas. Cuando te besas, como que cuando eres chiquito, como que sí sientes cosas. ¿Sí entienden lo que estoy diciendo? Sí. Como que, yo ahorita también siento cosas cuando beso. Sí, pues yo siempre he sentido cosas cuando beso. Que tú no estás sintiendo cosas. O sea, cuando te besas tú. No estás... Una pregunta entre paréntesis. Yo cada que beso, hijo puta, claro. Siento, hijo puta, que se me viene. Una pregunta entre paréntesis. ¿A las mujeres qué se les para cuando besan? No, como que te emocionas. Como que no se les para nada. Sientes mariposas, literal, como que sientes mariposas en la cuca. ¿Sientes? Yo iba a decir en la barriga, pero sí sientes como pero que... Pero abajo también, pues. Sí, sí. Pero, Vivi, solo hagan un edit. El edit ya está hecho. El inicio de este programa con lo de ahorita. ¿Y sabes qué es lo peor? Vine tranquila. Que tengo un poco de hijo de putas en Instagram escribiéndome, ¿fuiste tú? Y se alborotaron. Y yo le pongo, oye, ñaño, o sea que la gente habla huevadas y eso es mi culpa. La Vivi, ¿cómo va a decir esa sanganada? Bueno, ¿entiendes? Lo que dijo Vivi es verdad. Si sientes espérate, cosas. Espérate, que está llorando. ¿Por qué está llorando? ¡Corre! ¿Por qué? No, a ver, pasa. ¿Por qué está llorando? No se puede borrar. No se puede borrar. Siéntate, no se puede borrar. Cárgala, Lu. Cárgala como un bebé. Cárgala como bebé. Es mi sueño. Es mi sueño. Bueno, entonces, retomando eso, entonces sí, el padre me preguntó, no ¿solo o acompañado? Y yo no entendía bien, como que yo le dije, sola, no sé. Y me dijo, ¿cómo? Y yo le dije, no, es que yo tengo un novio. Porque y me empezó no a decir que grabando, mi novio, ¿sabes? Me empezó a decir que mi novio no me quería. Que mi novio entonces pero no me quería. Ese padre. Porque me decía, tú sabes que si él no te quiere porque no te respeta. Si él te quisiera, no fuera tu novio. Y yo así, obviamente que no me metí. Esa nota. Sí, no, y aparte, el cura de mi colegio, ya... Había uno que era buenísimo, que yo lo adoraba. Hubieron tres que eran lo máximo. Y de ahí llegó uno, que es el que, con el que hice esta confesión, que en serio era como un poco, no malo, pero era como... Era juzgador. Juzgador, esa es la palabra era perfecta. Era Yogi, para que tú lo digas. Ay, ahí en tu Yogi, zona yeah. Y me acuerdo que a veces yeah. Yo estaba así en recreo con mis amigas y yo, hola, padre. Y yo sí. ¿Será que se acuerda de mi última confesión? Y aparte no, no era con confesionario. Era así como era ahorita, así. Con luz, así en la oficina del padre. Así, o sea, hola. En la oficina. No. Y yo así, chuch. Ay, no, no era lo oscurito, así, que ni lo veías. No, a mí también me ha tocado de frente, así. ¡Qué horrible! No, yo no. Ay, sí, no. Ahí me tocó. La primera como dije. Oye, y cuando habían misas en el colegio, ponte que la misa era en la cancha de básquet. Mi colegio maravilloso, que lo amo, pero era chistosísimo, porque así, porque la misma ahí se ponía histérica y de la nada... No sé, retaba un alumno y era así como, bueno, esto ya no es una cancha de básquet, es la casa de mi padre, no sé qué. Y estábamos todos en la misa gigante de colegio y a veces... En el coliseo, es que las misas... En la cancha de básquet, que era la típica que van los papás, y a veces confesaban como que al apuro. Y hacía fila aquí y la confesión era, te lo juro que era una confesión express. Entonces escuchaban. Te lo juro. Tú estabas en la fila y el padre estaba ahí sentado en un banquito y tú te así era como, ya, me toca, Vivi. Chao, ya me tocó, ya. Pero estabas ahí atrás de todo el mundo y yo, qué Dios mío, yo decía, y yo le hablaba bajito. Así. ¿Qué? ¿Qué hiciste qué? Y yo así. Le dije, zorra, Jimena. Jimena ahí. Así se llamaba una amiga del colegio. ¿A qué Jimena le dijiste zorra? Y Jimena en la fila. Un saludo a Jimena. No. A mi amiga. No, la no, última vez que yo me confesé era también a la edad, o sea, de Lude, al 15. A los 15. Por el colegio. O sea, no por el colegio, porque nos llevaron como a un retiro, ya ese típico ya. Retiro espiritual. Que te hace llorar. ¿Sí? Que te hace llorar por las huevas. Los de En Contacto. Chuta, esto va a sonar horrible. te llegaron a convivio. Te llevaron a convivio. Convivio. ¡Cállense! Ustedes a Schoenstein. Te llevaban a Schoenstein. No, obvio. No me convencieron. Convivio era una cosa que era como combate, pero de religiosos. No, estúpida.
Pero sí, eran equipos, ¿verdad? Cuando terminen, yo les tengo que contar algo. Tú, de ley, eras el director de convivio. Y en corto te vacilaba la mano que por fin... Animaba los convivios. Oye, ese convivio era una vacilada, loco. ¿Qué? Obvio. ¿Qué nunca fui, yo era muy chiquita. El año que me quedé a meter ya se había acabado. Miren, yo... Bueno, no, pero termina tú. A ver, termino rápido, en resumen. Yo le mentí al padre, yo nunca le dije mis cositas. O sea, yo literal le dije... Pero a los 15, Vivi... Claro, eso es que yo me sentía muy mal. ¿Qué? Porque para mí... Yo también me sentía horrible. Yo decía, Dios mío... Es que para mí, el simple hecho de, por ejemplo, de robar dinero, besar, mentirle a mi papá, ya era como, uy, pecado, me sentía pecadora. Entonces yo mentía y yo decía, no, solo no hago los deberes. O sea, literal, cosas súper X. Y multiplicabas por dos la penitencia para hacer como que se lo habías dicho. Exactamente. Yo también hice eso alguna vez. Y girl magic. Yo hice mi... Girl math. Eso, girl magic. Magic. Y me doy cuenta que todas mis amigas están llorando porque yo fui la última en confesarme. Y yo no entendía por qué todas mis amigas estaban llorando. Y yo decía, ¿qué pasó? O sea, estas manes mataron a alguien. O sea, están confesando cosas súper fuertes. Okay. Yo me acerco a ellas y les pregunto, chicas, ¿por qué están llorando? ¿Qué les dijeron al padre? Es que dijimos que nos masturbábamos. Y todas estaban llorando porque le habían dicho al padre que todas saben que se masturban. Y yo así como... Y yo, ¿cómo le pueden decir? Y le dijeron tal cual así, padre, yo me masturbo. Yo me metí actos impuros solo. Padre, ya, me esa palabra no de la existía. Mesa y hago así. ¿Sabes lo que? Literal, no, era súper bizarro. No voy a decir, no lo voy a decir. Porque la última. Y el padre les preguntó detalles. No, pero es que mis amigas eran... contando las confesiones de las amigas. Sí, es que mis amigas eran tan pequeñas que no... No, no medían, claro. Como yo ahorita, que no medían lo que decían. Pero bueno, sigue contando tu convivio. Yo, miren, yo... ¿Tú fuiste a convivio también? No. Él creó convivio. A ver, habían... No, habían dos grandes magnoeventos a nivel católico. Vivencia y convivio. Y convivio. Vivencia era para los colegios particulares, pero normales. Convivio era para ustedes, para los aniñados, para del delta para arriba, el menor, el mayor, el si bemol, el sol también. Sostenido, todo. Los del sur también. No, según yo era full balandra el convivio. Sí. Nosotros ya, pero convivio era eso. Pero era tu colegio privados. Pero re hiper privados, porque Vivencia también eran colegios privados, pero Espíritu Santo, el FES para acá. No, particulares, pero chévere. Y convivio era vía La Costa o vía Sambo. Ya. Entonces, en Vivencia, yo hice muchas cosas, yo me ponía la camiseta, había una vaina que se llamaba Infra, que eran los que armaban la infraestructura y todo, y nos amanecíamos para que ustedes, muchachos de mierda, disfruten todos los días. Ya, yo fui eso. Qué linda época. Pero era vacancísimo, pero eso sí lo que dice este man. Era una vacilada. Era una vacilada. Era para sorrir. Era una vacilada. ¡Vivi! Oye, yo vi como una amiga mía le quitó al novio en pleno convivio. Dios, me entrego a ti. Cayó en la tentación. Me entrego a ti, Jesús. ¿Qué es? El niño se llamaba Jesús. Así se llamaba el novio Jesús, de la amiga. Jesús Montes de Oca. Es que yo sí me acuerdo del convivio, ver fotos así de las manes así, unas con camiseta roja, otras con naranja. Con azul. El convivio. No era camiseta azul. Se marcaban aquí también. Sí, convivio suele ser azul y roja. ¿No? Había, bueno, algunas pero habían amarilla, equipos, ¿verdad? Blanca. En el convivio, dentro del convivio. Sí, no, pero no de ustedes, no de los participantes. Eran de las personas, de los organizadores. Los reclutadores. Había comunicaciones, era verde. Ni sé quién era azul, Infra era siempre negro o azul marino y así, o sea, habían, y los de las charlas tenían otro color y así. Pero yo me acuerdo también que eran como, yo veía eso y tenías que tener más de cierta edad para ir, creo que era más de 15 o 16. Exacto. Tenía que estar. Pero me acuerdo que yo no alcancé a ir, como que se acabó cuando yo ya no podía. Era chiquita. Y me acuerdo mis amigas ridículas que cuando ya regresabas al colegio, todas con las pulseritas de convivio. Oye, tú estás haciendo verga. Sí, iba a decir eso. Con amigas como tú, chucha. Porque no iban con ese motivo de convivio. Iban a sorrear, como iban a sorrear. Así es. Y luego se ponían a llorar cuando le decían al padre que se masturbaban. Así, vi mandándolas a la hipotenusa, sí, la hipocresía de las chicas. Vivita. Sí, sí. Pero es que no iban con esa intención. Un mal grupo para llevarlas a misa, pero un buen grupo de esas amigas para llevarlas una jodita. Este pobre juez. Oye, aprovecha cada momento. Vivi? No, el digo, mío. digo. Nueva semilla. Nueva semilla todavía, chucha. Sí, pues todo tranqui. Tranqui. Yo era tranqui. Oye, ¿en qué colegio estudiaste tú, loco? Sí, ¿tú qué eres? Aquí enfrente. Yo soy calderoniano. Estudié primero un colegio militar hasta los 13 años. Y luego Instituto Particular Abdón Calderón. Cuando me vine a vivir a Guayaquil, me vine acá al IPAC.
plena calderoneando. Puta, ahí Don Calderón. Tenemos una foto cómo agarró con la bandera, que agarró con la boca. Y es cierto que la agarró con la boca. Oye, sí, a mí se me hace complicado cargar esa nota con la boca. ¿Ustedes fueron a escolta alguna vez? Don Calderón agarró la bandera. Con la boca le dispararon. Claro, ¿no te sabes eso? Qué poca cultura ecuatoriana. Obviamente que sí sé, pero no sabía que había agarrado con la bandera con la boca. Claro. O sea, agarró el asta de la bandera. Este man se parece a Don Calderón en las chupas. Cuando yo tiene manos para agarrar la boca. La boca usa. Ya, coche tú. Él no es calderoniano. Me gusta tu referencia. Pero está bien. A ver, sigamos con las últimas veces. ¿Algún otro momento que tú digas última vez, más allá del que viene atravesando la historia, que es la última vez que chupo? Ya, ese viene desde la historia de la faz de la antigüedad. Algo más de la última vez. La última vez que vacilo con la ñaña de un pana. Porque ahora me muero del remordimiento de contarle. A ver, cuenta, que yo también tengo una historia de eso. No, quiero contar. ¡Ey! ¿Qué ya pasó? Lo dijiste. ¿No? Ya lo dijiste. El más es amigo Vamos mío. Vamos a entrar en ese tema. Yeah. Yo también tengo una. Bueno. El man es mi panita, pues, y yo ya salía con el man a joder, le he sacado por ahí una que otra amiga. ¿Panita de años o lo conociste por ahí así? No es de años, pero tengo una muy buena amistad con él. Okay. Le quisiera mandar un saludo, pero ya empecé a enterar después que le hago ¿Y cómo la lo ñaña. Conociste? No voy a decir eso, pero lo conocí. Se va a enterar que... Conocí a la ñaña y él casi al mismo tiempo. Que ya. Detonaste a la ñaña. Bueno, ya. Conocí a él, que la ñaña casi al mismo tiempo. Y ahora el man me escribe muy seguido. Okay. Ñaño, te felicito por lo de Star Plus, que te felicito por lo de aquí, lo de allá. Y chucha, la ñaña acá. No, bueno, entonces como que se me hace... Se me hace lámpara, pues, entonces no sé cómo decirle, pero pienso que es el momento de decirle. Y esa va a ser la última vez que yo... Así le con la ñaña de un pan. ¿Pero ya se lo dijiste o no se no, lo dijiste? No. O sea, se va a enterar aquí. No. O sea, se no va a enterar aquí. Enterar. ¿Y por qué no se puede enterar? No, espíritu. Por más que el man sea muy pana mío, no le puedo contar esas cosas. A ver, pero yo tengo una pregunta. En ese momento, ¿qué tiro los hermanos...? ¿Se puede o no se puede? Claro. Claro, porque ¿qué tiro? O sea, yo no me imagino a un man que... ¡Oh! Mi hermana. Porque yo conozco gente también que... Ah, no. Presento a mi ñaña. O sea, obviamente no se la dan en las manos. Mi hermano Lucas es así, por ejemplo. No es que me vende ni nada, pero nunca ha sido como que celoso con mis novios. Claro, lo que sí, a veces sí me putea horrible. Como que de la nada me dice, me dijeron que te besaste con tal persona, que puede ser esa mentira, y me manda la mierda. Un párrafo así diciéndome, ¿qué te pasa, Luciana? No sé qué. Es cabrero, hermano. Y de ahí se le pasa, pero... Pero es buen trip. Sí, Lucas no es de ese tipo de hermanos. En un medio. Pero yo tengo una pregunta. ¿Qué tiro? O sea, ¿cuándo uno sabe dice... si puede? Ajá, ¿cuándo uno sabe que chucha el hermano no se puede enterar o... Es permitido. Cuñado, ¿me entiendes? ¿Cuándo? ¿En qué momento? No sé, porque yo tengo la duda de cómo se lo pudiese tomar. Yo creo que ya viendo que soy un man chévere y una buena opción para un la casting, hermana. Es que depende de la relación que tienen entre hermanos. Porque si el hermano es muy celoso y territorial, estás cagada. Pero si el hermano le vale verga a la hermana... Pero tampoco es que le vale verga. O sea, no es que le vale verga, pero no es pero celoso. Tú no crees Yo creo que tú tienes pero, que escucha, pensar. ¿Qué no prefieres? Si el man se va a poner... ¿Tú sabes que él se va a poner bravo contigo o no? No, es una duda. Es una duda. A mí lo que me llamaría la atención es como que yo diría, puta, el man puede pensar que yo soy como la verga porque yo... Siempre juro y rejuro de que no, es solo mi brother. O sea, como que lo tengo cuenteado, como que el hecho de cuentearlo yo creo o sea, que podría ser una falta de respeto. O sea, ese niño te ha preguntado. No. Y no sospecha. No, pero hay un... A escondidas así hay un vibe de que los amigos, como que la gente cercana así le dice, oye, ¿y tú no crees que esté pasando este tiro? No, pero mi fiel. Claro, y verle la cara a eso, sí dolería. Maricón, yo que te abrí las puertas de mi casa. Perdón. Brother, yo que te abrí las puertas de mi casa, loco. O sea, del hijo de puta súper fuera de joda, maltreat lit. Él te diría eso, tú dices. Sí. Yo creo que sí. Yo pienso que sí. Pero es que es una moneda al aire, porque también me podría decir, ah, qué bacán, hijo de puta. No sabía. No te voy a decir qué bacán. Eso no va a pasar. Qué bacán, inviten. Sí, no, pero sí, güey, fruta. Pero tú te lo imaginas, viste, al man, viste, qué bacán. Brother, te sopleteaste a mi hermana. Qué cool. La detonaste. ¿Qué tal? La detonaste. ¿Qué tal sobre 10? ¿Qué tal? Oye, maricón, me han dicho que mi ñaña grita del hijo de puta, loco. Así te lo imaginas tú, estúpido. No. Me han dicho, yo creo Daniel que... Daniel le dice el mal, ¿fue vacile o detonada? Claro, bro, pero solo estás vacilando o la estás detonando, bro. No. No le hagas daño, que la quiero un montón. ¿Qué? No le hagas daño. No, Dios mío. Culéala bien, paro. Oye, pero...
y luego está, editen, editen. Estaba callada. Les voy a contar de algo de mis últimas veces y de ahí vamos a ver. Justo hablamos de comida hace un rato y estamos ya que estamos en el tema culinario. Pasemos al otro tema culinario, ¿ya? Okay. Yo tengo un problema mucho con... Estoy llorando. ¿Se me está viendo así? Con la textura de las comidas. O sea, yo te muerdo en el pollo, el cartílago, hijo de Putin, me puedo vomitar, ¿me entiendes? Yo también me vomito. Soy muy así. Entonces yo tengo un conflicto emocional interno muy grande con el hecho de comer guatita. Entonces voy a contar la última vez que quise comer guatita. No, que bueno, okay. Bueno, entonces, resulta guatita. Que yo estaba en la ciudad de Machala. Ya. Yeah. Tranquilamente nos hemos pegado una borrachera. Y ya, pues, uno de mis amigos, el más mujeriego de todos, saludos a Isa. Bueno, pobrecito Isa. Me dice, ñaño, vamos a comer una guatita. Ya después de que la gente, 6 de la mañana, a una hueca bacán de Machala, yo digo, vamos bacán. Qué asco, a las 6 de la mañana. ¿Guatitas ahora? Ahí, Machala, ahí. Bueno, la gente de Machala en los comentarios. Yo voy, todo bacán, llego. Y yo, puta, comienzo a ver la guatita y el tema del mondongo, como te digo, me causa un conflicto ahí interno. Okay. Y yo digo, chuta, yo que tengo este problema de la gastritis y el reflujo hasta las huevas, voy a morder el mondongo que no esté muy suavecito y uy, se me viene y con el trago encima me vomito aquí. Pero a ver, tiene que estar suave para que sí te guste. Tiene que estar suave. Okay. El problema es la textura. No puedo con lo chicloso. Como toalla mojada. Claro, como que yo no puedo. Caucho. Yo no consumo chicles, por ejemplo. Me da asco estar ahí el hecho de que... ¿En serio? Sí, mentite en todo caso. Y la muerde. Es raro, tío, pues, sí, no comes chicle. Sí, me das quito ahí el estar todo el rato. ¿Qué? Sí, pero está ofendidísimo. Bueno, me das quito. Yo amo el chicle. Ya, bueno. Y siguiendo con el tema. Entonces yo le digo, yo veo el mondongo de mis padres y digo, chucha, ese mondongo, hijo de puta, no está suavito. Pero el sabor del juguito con el arroz es riquísimo. Claro, entonces yo le digo, señora, ¿me puede a mí, en cambio, dar el arroz? Con el juguito. Y ahí me lo juguetea. El arroz y me da el... Y con papita, porque viene con papa. Y comienza la man. ¿Y por qué no quiere guatita? Y yo le digo, chuta, o sea... Que no te gusta. Es que yo prefiero no ahorita porque vengo de la chupa. Pero sí la guatita es rica. Y la señora, hijo de puta, no me quería vender el arroz con jugueteado. Yo le digo, señora, yo le pago como que si fuese la guatita completa, pero dime solamente lo que le estoy pidiendo. Es que aquí solo vendemos guatita. Y yo, ay, hijo de puta, yo andaba con ese conflicto y digo, ¿me como la guatita o no me como la guatita? Porque la guatita para mí es como eso, como vacilarte a la hermana de tu pana. Pero si te encanta la hermana de tu pana. Pero es porque es raro, pero rico, ¿entiendes? Entonces, es un símil ahorita. Está confiando la chef Caro Sánchez. Claro, entonces, es eso. Yo tengo ese conflicto con la guatita y la canallada que le estoy haciendo a mi pana. Es como que es raro, pero rico. Entonces, eso me pasa entre la guatita y mi pana. Oigan, ¿saben qué? Y al final, la señora sí me dio el arroz jugueteado. Comí tranquilo. La novela de la vida de Daniel, dos mujeres, una guata. Pero esas analogías que no comen guatita. Sí. Si ustedes no comen guatita, prueben eso. Arroz, salchicha. Sí, salchicha, cortadita. Como si fuera... Saquen la guatita y metan la salchicha. Es como un yapingacho... Claro. Con arroz, claro, sí, chicas, pero mojado. Todo mezclado, delicioso. Fue esta man se fue 2 meses a MasterChef y se cree el chef Rauch. Rauch. Estoy dándole una opción a la gente que no come guatita, mondongo, como quieras llamarlo. Muy bien. Bueno, voy a comer un estofado de salchicha entonces. Que me está sí, eso es un estofado de salchicha. Oye, la última vez que yo salí con la hermana de un pana. ¿Tú quieres contar esa historia porque volviste allá? No, es que no fue la última. Eso fue en el colegio. No, eso... Y sí, nos vimos escondidas. No, pues ahí hay licencia. Y era más chévere, escondidas. Obvio. O te daba miedo. O sea... La adrenalina. Sí, es como esa adrenalina. Y en esa época era en bus, pues nos íbamos en bus al cine. ¿A cuál cine te ibas? Papi, me iba al supercine siempre. Yo siempre iba al supercine. ¿Pero cuál? Pues hay 200. ¿En el Mall del Sur qué? No, pues al San Marino. Ah. Siempre San Marino, después de bailar en las maquinitas. En tu época, blogger. Ahí yo hice todo eso. De ahí, última vez, fue con la hermana de una amiga. Yo les tengo una pregunta. Bueno, a ti y a ustedes también, pero cambiado. ¿Ustedes qué creen? ¿Qué consideran? Cuando, por ejemplo, en el caso de las mujeres, son dos hermanos. Uno de los hermanos es tu amiguísimo y te vacilas al hermano. Uh-huh. Y en nuestro caso, son dos hermanas. Una de las hermanas es amiguísima y te vacilas a la hermana. Chuta, es que ¿creen que es fácil? Cuando son del mismo sexo, creo que es piteado porque... No, yo siento que es más fácil. Yo creo que es más difícil. A mí su hermana me la regaló. Por ejemplo, en el caso de los hombres, yo siento que la amiga
se pondría celosa. En el caso de las mujeres de nosotros, muchachos, yo creo que tal vez el hermano le da igual acolitar a su hermano. Muchachos. En cambio, la mujer es un poquito más como... No, pero entre mujeres no, ¿sabes? A mí, yo, experiencia propia. Tal vez era tu muy amiga en serio, ¿entiendes? Y fue ese caso. Pero es que ha sucedido... ¿Me entiendes, Vivi? Permítanme algo para darles... ¿Entiendes lo que digo? La solución es tan fácil. Ustedes se están yendo mucho por las ramas. Se están metiendo huevadas en la cabeza. Yo les voy a explicar. ¿Qué? Se va a tomar un shotcito antes de explicar. Uh-huh. Hay una sola solución para que tu amiga no se cabree. No lo puedes decir. Cuando se vacilas, cuando te vacilas a su hermana. Okay. Vacílate las dos. Es tan sencillo. Queda es una empate. Solución tan fácil, no. Que incluso hay una manera, un protocolo que te da una posibilidad más grande de concretar. Primero, ya tú ves que está pasando esta cosa, tienes que ir por la que le gusta, por la que le gustas menos. Porque a la que le gusta bastante, no le va a importar mucho que se haya vacilado primero a su ñaña, ¿me entiendes? Es por probabilidad. Obvio que te puede pasar que no salga la jugada, pero aquí la probabilidad es más alta. La vida es todo mucho de probabilidades. Se juega así, ¿ya? Sí. Entonces yo creo que vas primero por la que le gustas menos y luego cuando ya concretas ahí, vas con la que le gustas más y así ninguna se pone brava. Yo creo que... No sé por qué esto me... Es una solución, triste. Muchachos. ¿Les gusta la solución? Pero es que... Ya, pásate. ¿Sí? Pero es que no necesariamente... Yo no necesariamente le he gustado a las dos hermanas. Yo... Vivi es mi amiga. O sea, Vivi tiene una hermana. Y le digo, Vivi, tu ñaña, la plena. Y tenemos la suficiente confianza. Y Vivi me dice, pero ¿cómo? Ahorita te la emborracho y te la doy. O sea, así, a mí me ha tocado así. Ah, ya, pues ahí es diferente. Sí. A mí me ha tocado. Por eso eres Alexito. Por eso eres Alexito. De ley, tú eras muy amiga de esa niña. Porque yo creo, no, de esa chica. Siempre digo niño y la gente va a pensar, no sé, sí. Esa chica. Entonces yo digo que si tal vez eran tan amigos, que era como una amiga más, que ya no iba a pasar nada con ella. Entonces sí tenías chance con la hermana. No, pues ahí sí, si ya tu amiga te deja servida ahí en bandeja de plata, como diría Luciana con sus dichos, a caballo regalado, se lo lleva a la corriente. No se le mira el diente. Ok. Así diría Lu. Ok, ya. Ok, pero en tal caso, ¿a ti te ha tocado que las dos hermanas no, a mí, te quieren hacer? A mí me contaron. Daniel, ¿sí te has besado con dos hermanas? Dile la verdad. En una ocasión sí todo. Me tocó. Daniel, qué horrible. Ya, yo nunca me besaba ni con hermanos ni con primos. Que yo oye, sé. A mí en una ocasión me tocó, pero casi que forzado. Pero bueno, ese no es el tema. La última, decíamos con las últimas veces. ¿Cómo forzado? Ya dime la plena. ¿Cómo? O sea, como que te tocó forzado, acabas de decir. O sea, estábamos en la joda, tú sabes, ya, yo estaba con la hermana ahí vacilando, que ya llevamos un tiempo vacilando. Y esa hermana me dijo, como que, oye, date un pico con mi ñaña también. Y ya, pues yo dije, chuta. Y ya, pues. Claro, o sea, y ya. Es el sueño del pibe, pero trasladado a Ecuatoriano es el sueño del muchacho. La pelota boteando, no hay arquero. Y el arco está ahí enfrente. Te toca, los muchachos, tus amigos se decepcionan de ti donde no. Okay. Entonces yo dije como donde que... Donde no detonas. Como que el contexto me obligó, ¿me entiendes? Soy una víctima del contexto. Ay, sí. Luciana, te prometo que soy una víctima de los contextos en los que me han puesto la vida. ¿Tú crees que a mí me gusta esta vida? Es la que me tocó. Yo estoy siguiendo un camino. Ay, qué puta. Luciana, aunque ya pare ahorita, 2024... Así nos dijiste, sí. Sí, sí. Ya saben. Ok, es entonces... Es como Vivi, que llega tranquila y después... Y después... Sí, yo no le creo nada. La detonadora. Vivi, yo tampoco le creo nada, Daniel. Yo tampoco la verdad creo es que... Tú como que emanas ese no le creo nada, ¿sabes? Perdóname que te lo diga, tú eres mi pana ahorita, No, pero... cuando habla con el corazoncito sí se le ve. Pero ahorita no está hablando con el corazoncito. Por eso vino con las gafas, para no verle los ojos. A ver, yo soy mucho a hablar con el corazón, entonces... Okay. Yo creo que ahorita sí hablé con el corazón. Pero hablaste con el corazón. No, si no me quieren creer, está bien. No es cuestión de creer, es cuestión de confianza. No, y que no existe. Poco a poco no, vamos a recuperar hoy nuestra confianza. Hoy fue tu día uno, vamos a ver. Y la vez pasada que vine de gratis. Pero no, pero hoy fue la del bautizo, pues. Ay. Hoy estoy libre del pecado original. Sí. Chicos, yo tengo un jueguito ya que esto se puso así. Pero ya chupemos. No, pero espérate. Yo tengo un jueguito. Estoy tomando así, un juego lámpara, pero de entrada les digo. Nunca terminaste de contar la historia de la hermana. ¿Qué? Yo ya dije, ya su hermana me la regaló. La detonó. La regaló. Y bueno, nunca, en resumen, ¿volverían a ser con unas hermanas o nunca más? ¿Unas hermanas? Yo nunca he estado con unas hermanas. Bueno, con la hermana una mía. Sí, yo nunca estaría. No, o sea... ¿Tú? Es que son personas, no es que a mí la última vez, mi último beso fue la hermana de un pana. Pero no es tan pana, amigo.
Ya, conocido. Pero chuta, tiene como 5 así. No, no, yo, pero este fue el último. Este fue la semana pasada, era la caña de un pana. Yo sí una vez me besé con el hermano de una súper amiga. Y yo creo que yo nunca le conté. Y yo no sé si ella sabe y se hizo la boba, porque yo creo que sí sabe. Y fue como que, no sé, nunca hemos hablado del tema. Ya, pero está chato. Pero un besito, sí, o sea. Un besito, piadoso. Si no hay detonación, sí, creo, sí, que es más, sí, suave. Sin detonación es suave. A ver, ¿cuál es el jueguito? A ver, y ustedes me van a juzgar aquí. A ver. Justo, es que me acordé de lo otro. Lo moral de lo otro nunca me había puesto a pensar tanto. A ver, digamos algo. Cuente. Y si fue solamente un... No, olviden. Ya dilo. Es que no sé cómo decirle, se me van a ir saliendo detalles. Pero bueno. No, ya no digas nada. Sí, regalas. Historias para es que te no jodan. No sé cómo contarlas sin que se me salgan detalles y después... No, entonces guárdatelo. Sí. Ok. No, se me va. Mira, aquí te cuidamos, amigos. Sí. Tengo un jueguito, pero antes del jueguito necesito preguntarles. ¿Están dispuestos a jugarlo? Mierda. Depende. Pero depende. Terminé con Jorgito, chúpalo. A ti te van a hacer clip de eso también y te va a estar escribiendo, Jorgito, porque le estás dando balas. Es de nosotros. Por lo menos tengan por seguro que no se van a meter en pito con nadie afuera. Es aquí. ¿Están dispuestos? Ya, estoy dispuesta. Ya, amor. Tú estás chupando. Va, a ver. Voy uno por uno. Ya. ¿Ok? Y obviamente alguien también me lo hace a mí. Empiezo porque, a ver, por Lu. Porque siempre empiezo por este tipo. Vamos a empezar por Lu y nos vamos así. Ya. Luciana. Se vale todo. O sea, es como... infinitas posibilidades. Jacob Elordi, así. No, chucha. Escucha, maldita. Si te toca, pero así, o sea, de verdad es una vaina de... vida o muerte. Vida o muerte. Tienes que, te toca. Si no, pasas esta puerta y sabes que mueres. No, no sigues más con vida. Pum, aquí. De los que estamos aquí, de todos los que estamos dentro de este estudio, incluyendo las esclusas, te toca comerte a alguien, sí o sí. Comerte. Sí, o sea, tienes que detonarte con alguien. Puta. Detonación. ¿Con quién? ¿Y por qué? Esto es una tesis. ¿Por qué? Yo no, pensé por, que era por como tal cosa. La sociedad de la nieve que tenía que comerse. La otra. Vivieron así. Si me gusta el pavo negro, yo escogería a Yanio. No, si es comerse como sociedad de la nieve. A ver. No, detonarse. Tienes que acostarte con alguien. Sí, y me refiero a que sea todo porque puedes decir que te toca comerte a Vivi y te comes a Vivi. No pasa claro. nada. Claro. Pero es como. Y tienes que decir sí, con quién no, y por yo, qué. A ver, antes de que estén gritando y todo. La persona con la que yo más me llevo es con Daniel, porque Daniel es uno de mis mejores amigos. Sería un poco incómodo, yo creo, porque no sé si seguiríamos siendo amigos después de eso. Pero reforzarías la amistad. Yo escogería a Daniel. Sí, es que, o sea, no me importa que... No es que no me importa que Daniel me vea desnuda. Obviamente prefiero que él me vea desnuda que me vean desnuda ustedes. No explique. Pero es por eso. Se fue a la vez. Luciana. No, me refiero que si porque la pregunta si alguien me tiene que lamer la cuca, o sea, igual él es como que, o sea, y se va a la verga y nosotros así. No, porque tú dices, o sea, yo pienso en la confianza. Para que no me den clip. Si estuviera, no sé, y tal, o sea, escogería a Vivi, pero no me gustan las mujeres, pues. Ok. Entonces, detonarías con Daniel. En el caso de así ser. Sí, ¿no? Sí, o sea, si es eso, morir, obviamente, pues. Es que me dijo, okay, te mueres y sales bien. De la puerta. Ya está bien, sí, está bien, ya listo, ya está. Y la pregunta para mí, ¿a quién escogería si te toca matar a alguien? Si no, la pregunta para todos es la misma. Ay, qué hueputa. Vivi, ¿sales de esta puerta, mueres o te detonas a alguien de aquí adentro? ¿A quién y por qué? Chaval. ¡Ojo! ¿Qué pasa? A ver, algo. Quiero decirles de verdad, esto es un juego. Se jodieron los jefes por mi parte. Se van a la mierda todos. Esto es un juego, no es nada más. No es que de aquí corte y... Ya. Bueno, ya, pues, y esto se vuelve una guerra. Una detonación. Rusia-Ucrania, detonación tras detonación. Sí, detona que detona Rusia y no, Ucrania. No, aquí no somos la televisión. No, aquí no pasa aquí, eso. Estamos jugando nada más. Jugando. En la televisión, en cambio, sí, de broma en broma. Y obviamente es un porqué. Lu tuvo su porqué y es claro, un porqué muy claro y está bien. Que todos se ríen. Claro, bien explicado. Ya que este juego se salga de las manos, que exista un... Que no creo que pase aquí, que exista un no. ¿Por qué? Porque desde hace rato nos tenemos ganas. Ya, mentira, ya nos vamos a ver. Eso no va a suceder. A ver. Pero es eso.
Chuta, a ver, déjame pensar, porque esto tiene que ser estratégico. A ver, definitivamente, ustedes en la mesa, ninguno de ustedes. Porque primero que obviamente el éxito es mi amigo de toda la vida y es como un padre para mí, es como no puedo. Depende de qué tipo de padre. Depende de qué tipo de padre. ¿Te imaginas? No. ¿Cuáles son sus pecados? No, y Daniel, no, porque se ha comido todas mis amigas. Ya. Las amigas, oye, una más. Las amigas es de Vivi. Un huevo amistoso. Eso es una calumnia es tan muy grande. Muy regalado. De ahí, con lo de las exclusas, ¿sabes qué? Yo creo que sería con Baby Exclusive. Porque. ¿Por qué? Sustento mi tesis. Sustento. Porque vende bombones para. Martín. A punta de galleta. La galletea. Vamos a galletear. A Vivi no la detonan, la galletean. La galletea. Muy bien, muy bien. Dilo, Vivi. Porque sustento. Lo veo como. No es que no sé. Es como, como. Es el nuevo ya. Por así decirlo. Porque los otros. Entonces Vivi dice que lo va a amarrar. Así como es el nuevo. Es como el nuevo de las exclusas. Los otros ya los conozco. Sientes que mucho. Te trataría mejor. No, no, no. Perdón. No, no es, oye, ¿qué no es tu hijo puta? ¿No estabas desde el principio? No. No, no estaba desde el inicio. Él llegó. Él llegó. ¿Y más o menos cuándo? Bombonero. Sí, sí, él llegó. Ajá, por entonces, pero tú crees que no hay mucho compromiso. No hay mucho compromiso, exacto. Así que Bombonero sería con él. Como que para que no haya tanta tensión laboral, prefieres Bombonero porque es el que menos tiempo exacto. Lleva aquí. Exacto. Okay. Es válido también. ¿Válido? Sí, sí, se vale. Oye, pero ponte el pantalón, ¿qué pasa? No. Pero qué. No, un trapito para se inundaron las exclusas. Y Yanni y Robas. Oye, Luciana, ¿respondiste? Pégatelo, pues. ¿Qué? ¿Respondiste? Pégatelo. No, si no respondes, se lo tomas. ¿Y para qué lo agarré entonces? ¿Para qué te lo digo? Porque pensaste que no iba a responder, pues. Así es. Muy bien, entonces Vivi ya, se vale. Daniel. Lucha, no me compliques. Te tocas. Te tocas. Te tocas. Te tocas. Te tocas. Pero tiene que. Pero te toca y se vale todo, ¿no? También te puedes comer a Yanni o así. Y tú, también me puedes comer a mí. Claro, no se me, vale no todo. No me gustan Vivi, los lentes. Vivi, de maricón. No, pues. No me gustan los lentes, ya Vivi ya detonó al baby, chucha, no, no, no. No soy de barba, no, no. Se pueden dos. Y Bomboniero, ¿me pueden detonar dos veces? Oiga, ¿qué? Eso no está en las reglas. ¿Solamente aquí? Sí. Chucha de tu madre. Mira, tú y Rob harían hijos bonitos. No se puede. Habla bien. Es que escucho. Me voy a poner modo Miss Ecuador aquí. No, es que la verdad, yo que soy una persona con valores muy altos, no podría convivir porque obviamente está con un amigo mío. Entonces lo conozco. Tiene el simple hecho de que tenga novio ya bloqueado. Yeah, okay, okay, porque yo respeto ese tipo de cosas. Se pone en blur. Ajá. Y Alex, como que puta, no eres mi tipo. Ya escógeme, brother. Y me va a tocar con la persona que más. Messi, güey, me va más confianza tenés con Luciana. Se me hizo, chicos, se me hizo al fin. Gracias. Eso lo planeé con Alexito, en verdad. Me depositó un fuerte dinero. Pero recuerden lo que les dije en el juego anterior, que yo le decía a mi amiga, eso lo planeé con Alex antes de entrar. No, escúchame. A ver, pero la gente tiene que tener un contexto, o sea. Ya hay mucha más confianza con ella que con el resto. Por ejemplo, el otro día en un live yo decía como que, oye, en tu cuarto no hay señal. Y la gente como, ¿cómo conoce el cuarto? Y es como que, puta, soy su amigo de varios años, he ido a los cumpleaños de hermanitos, he estado en el cuarto del hermano al lado, son mis brothers, todo el mundo en esas casas. Entonces, hay esa confianza. Es que hay gente que no tiene contexto que ustedes son amigos desde hace muchos, 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 sí, muchos no, años. La gente piensa sí, pues. Que la veo casi todos los días, estuvo puta. Sí, nos vemos casi. Yo creo que Daniel es mi amigo el que más veo. Y ahorita mis amigas entonces, que no conocían a Daniel de nada se hicieron amigas de Daniel también. Ah, okay. Estamos tripeando ahorita con la gente allá. Bueno, entonces ya por eso. ¿Y tú, Alexito? Vaya. ¿Sabes que cuando la pregunta llega a mí, me doy cuenta que la cagué? Claro. Que te va a tocar detonarme. Que te va a tocar detonarme. Yo iba por aquí y yo. Chucha, sí, ¿no? O sea, sí. Me toca. Los jefes para que te suban el sueldo. No, qué sí. Oye, pero no le incluiste al jefecito, también le hubieras incluido. Y a Ruth también. ¿Por qué? A Ruthcito y a, sí, porque estamos. No, es que dije en esta cabina, o sea, cacha. Es como las cuatro lo que se puede ver. Que entre toda la oficina. Sí, si no, los editores están jodidos. Sí, los editores así todos en la puertita. Se pueden los de recursos humanos. No, mentira. Es así, exacto. No hay nada. No hay, aquí no tenemos recursos. Okay. Humanos. Sí. No hay recursos. A ver, chucha, yo. A que me ves mucho, loco. Y como no. El otro capítulo. Sí, en cambio es que tú sí eres su tipo. Tú sí eres su tipo. No es mi tipo, no. Yo soy, como diría Romeo Santos, 100% homosexual.
100% heterosexual. Perdón, chucha, me confundí. Oye, me no puedo creer que diga eso. Sí, sí. Oye, y lo dice con esa vocecita. 100% heterosexual. ¿En qué canción lo dice? En una canción donde lo dice en TikTok. Ay, qué homofóbico. Oye, el man parte. No, mira, el man parte. Sí, pues, ¿por qué lo quiere aclarar? El man parte de su show porque yo lo vi en el modelo, al man, bacanzote. Uh-huh. También lo el man sube una fan, la mete a la cama y se la come. ¿Qué? Sí, plena. Eso hace como parte del show. Uy. O sea, pero con ropa. Sí, pero ah, sí, pues sí. No. Pero no, se la besa. O sea, la besa. Okay. Si pero, Enrique Iglesias pero, haría eso, a mí sí me gustaría que me suba la escena. Claro, puta, a mí me sube la ¿cómo se llama este? La cantante. Bueno, pues Anita. La que te gusta, la rubia. No, Mico, John Mico. A Ania le encanta John Mico. John Mico es hermosa. La amo, John el Meco no te gusta. No, no, es Mico nomás. John Mico. Yo la amo a esa chica. Bueno, ya, responde. Responde. A ver. Rápido. Chuta. Obviamente, quiero aclarar que homosexual no sería. O sea, no, no. Perdón, chicos, no me comería ningún hombre. No me comería ningún hombre. Evidentemente, quedan dos opciones. Uy. Te vas a pitear. Calla. Era la finalista. No, Dios. Vale, verga. Y la Miss. Sí, la Miss, ¿cómo detonada por la Alex en el caso la hipotético? La Miss detonada 2020. La Miss detonada por Alex en el caso hipotético de que la si señorita no Alex se muere, detonación. La señorita detonada 2024 es. A ver. Sí, o sea, yo viví. Sería muy extraño. ¿Por qué? Porque yo viví siempre, cada que puedo, porque Vivi a mí me da mucha ternura. Vivi es como. Yo, quiero, yo si quiero tener una hija, quiero que sea como Vivi. A tu yo hija no la vas a detonar. No, pues obvio. Yo necesito que si yo tengo una hija en algún momento me salga como Vivi y que no suene enfermizo. Vivi es como con sí, chiquita. A mí me da muchísima ternura Vivi. Entonces no puedo. ¿Me entiendes? Ella se me estaría desnudando. Alexito, viste, mija. Te tocó. Písase, por favor. Oye, te tocaron dos rounds. Te tocaron dos rounds. Vivi. Pero Bombonía no se ofreció para dos. Sí. Pero ya dije que soy como Romeo Santos, 100% heterosexual. Y ya, y me tocaría hacer la detonación con Lu. Claro. Porque. Te tocó. Sí, porque siento que sería como. Ya, o sea, mira, oye, acolítame ahí. Es por trabajo, ahí. Ya, o se va a acabar el mundo. Chucha, me voy a morir afuera, claro, o sea, es como la verga. Sí. Obviamente, yo creo que cualquier ponte persona. Ahí. Ponte ahí rápido, si no me matan. Claro, es. Y no, claro, amigo, no te preocupes, sí, todo es por la vida. Si es por el mundo, si es por los niños de África, lo que sea. Mierda, claro, entonces me tocaría claro. con Lu, en tal caso. Sí. Por suerte, todo es hipotético. Ay, qué bueno. Todo es hipotético. Yo ahorita pensando, ¿cómo voy a hacer para salir de aquí? No. La loca, ¿cómo voy a hacer con tantos que me quieren comer? No, después tengo mucho trabajo. Después de lo que trabajo. Me dijo en vivo y en directo, yo no te llevo a tu casa de regreso. Estoy asustado, yo. ¿Por qué? ¿Qué te digo? Sí, no. Obviamente que no lo planeé. Oye, ¿y será que les preguntamos a mis panas? Tengo miedo. No, pues eso es hueputas de todo. Prepárate para. Dice, solamente uno se puede escoger, no los cuatro. Ahí está. Claro. Ellos jugaban mucho béisbol y eran catcher y por eso grandes son cacheros. Pésimo chiste. No entendí el chiste. Por mal chiste, vas siendo. Por mal chiste. Cómete a Rob. ¿Y qué pasa de la gente? Si fuera así, hijo puta, yo me hubiera comido toda la oficina con los malos chistes que me mandaba yo, Dios mío. Ay, me toca comerme a todo el mundo. ¿Te imaginas? Cada mal chiste te tienes que comer a alguien. ¿Ves? Horrible. Hijo de puta. Chucha. Ya no hablemos de comernos, chicos. Sí. Ya somos compañeros. Sí, ¿qué pasa? Vámonos de las manos todos. Está prohibido. We are the world. Somos compañeros, ¿no? Aquí nadie se come. No, aquí nadie se puede comer. Solo si nos estrellamos en los Andes. Ahí sí nos jodan. Claro, es verdad. No, ahí sí nos comemos. No, me hagan poner ese caso hipotético. A mí. El que se muere primero, se lo come. Me muero, pero deshidratado. ¿Y yo? ¿Por qué? Los Andes porque era la mamá de uno y la ñaña del otro. Pero hijo, pues imagínate dónde sobrevivimos. Estuvieron 72 días, Alex. 72 sí, días. Qué heavy. Verdad. Yo sacaría la cara por ustedes y yo hubiera caminado los 10 días. Para yo te entiendo ayuda. ¿Por qué se demoraron tanto? Baby. Yo así. No confiaríamos en tu caminata, ¿y el frío caminata, de la noche? Baby. Ya no claro, era tan frío cuando fueron. Yo sé. No confían en mí. No, es fabuloso lo que hicieron. O sea, en serio, es admirable, pero... Luciana, viéndome los ojos y como tantos años de amistad, ¿me comerías? Obvio que sí. Sí, o sea, si estás muerto, ¿de qué? Obvio, si es que ya estás muerto, obviamente te comemos entre todos, pues. Por si acaso, a mí.
Yo aprendía. Yo. Daniel, obviamente dejaría tu cara y tus brazos. Claro, te cortaríamos. A ver, chicas. Buena pregunta. Yo sé deshuesar. ¿Por qué parte? Escúchame, ¿por dónde arrancarías a comer? ¿Por dónde arrancarías? ¿Por dónde arrancarías? ¿Ustedes dos por dónde arrancarían a comérselo a Daniel? Yo por las piernas. Las piernas, arriba de las rodillas. Daniel aquí sí tiene bien formadito. Dar la rodilla para abajo sí tiene flaquito. No. Ahí tiene eso flaco. Eso es heredado. Ahí tiene flaco. Aquí no ¿ves? Tiene okay. No, pues, esa hueva, que yo esta parte de aquí la tenga muy flaca es culpa de mi viejo que me heredó esos tobillos y hueputa. Escuchen, si estuviéramos en los Andes, yo deshuesaría a Daniel y le sacaría la pierna y nos comeríamos primero esta parte, pero habría que ablandarlo porque como tiene músculo, después sería muy dura la carne. Entonces, de ahí yo creo que ya, tipo, abrirlo y ver, buscar el hígado, todas esas partes que tienen full. No, pero solo comen carne, pues chucha. No, pues. Hay que comer piel nomás, ¿no? ¿Cómo comer los órganos que están locos? Hay que buscar los nutrientes. Ahí están los nutrientes, pues. Hasta raspar el hueso para el calcio. Ya, y si les tocaría comerme a mí, ¿por dónde empezaría? No hay nada para comer. No me parece, no me parece esa huevada que te. A mi compañero. Yo. Oye, no, ¿sabes todas, qué? Todas son igualitas. Todas, Daniel, todas. Daniel tiene una nalgota. Te lo juro. Párate, 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 párate. Párate, enséñala, ay, enséñala. Sí, sí no tiene, te lo juro, Daniel. El trabajo no me puede. Lo mejor de todo es que yo pregunté, enseñe. Bueno, y a mí, sí, chévere, Alex. Daniel tiene unas nalgotas, ¿sabes? No, porque Vivi dijo, no hay que comer, entonces no comemos la nalga de Daniel. Vuelvan a las nalgas de Daniel. Pero también les corté las piernas. A ver, déjame ver, párate, déjame ver. Yo voy a ver algo. No, así. ¿Pero por qué? Yo no creo que me puedo. No, en serio, te lo juro. Yo empezaría, o sea, por ahí. O sea, ya si les toca comerse algo de mí, ya, ¿por dónde la empezaría? Nalga también, la nalga también, porque hay más carne, pues. ¿La oreja tiene cartílago, no? Sí. ¿La nalga tiene cartílago, no? No, la oreja, di. No, la oreja, guaca. La duro. Nalga, no podemos estar comiendo tu nalga. La nalga de ley. Un clip de eso y se va a la verga todo. O, no podemos estar comiendo oye, tu ¿sabes qué? O sea, ya si no hay nada más que comer, ya. Vivi, sí, la nalga. Rebanamos así. Sí. Suavito, en tajadas para dividir para la gente. Unos taquitos así a las nalgas. Unos taquitos de nalga. Si hay de lengua, ¿por qué no de nalga? Sí, casi siempre la nalga es la parte más rica de los animales. Somos unos animales. Cualquier cosa hablábamos, chicos. Dios mío. Ahora, si ellas. Chucha. ¿Por qué parte empezarías? Tú. No me pongan esa pregunta. Hay que guardar la cara. Es mi segundo día. En los Andes día. Se muere primero Vivita. Nos toca comernos la Vivita. ¿Por qué parte empezarías? Los cachetes no tienen. No, yo. ¿Qué desgraciado, ¿qué trataste de decirme? Que la cara, cachetona. Obviamente que no. Es lo no se toca la cara. Toca. A ver. Chuta, hay que entregarle un cuerpo a los padres. Claro. La cabeza. No, pues yo abriría e iría directamente a los órganos. ¿Seguro? ¿Tú dices? Sí, unos chinchulines de Vivi. Una tripita. Unos chinchulines. No, como no hay fuego, lo metes en la nieve, como decía el man, y ¡pa! Te pasas nomás. Pero yo no hubiese esperado, por ejemplo, a tanto tiempo. Yo de una me hubiese dado cuenta que esa huevada no había solución y te lo ahí teníamos una carnicería. O sea, yo sé que es crudo y obviamente dentro estamos hablando la broma dentro del respeto. Pero yo si hubiese, siendo sincero, yo si hubiese al tercer día para tener energía. Ok. No, pues primero nos acabamos todas las huevas que están en el avión. No había ni verga. No había ni mierda. Eso consiguieron como... ¿No te viste la película? Llevamos unos tanguitos. Yo siempre llevo comida. Yo sí alcanzaría unos 3 días, 4 o 5 días. Y ahí el sexto ya voy al humano. Ya vas viendo con lujuria al humano. Claro. Ya voy viendo el que está más... El que me dice, ay, me siento súper bien hoy. Que ya sabes como que se va a morir. Sí, cuando, ¿me entiendes? Como que... Psicópata, este sí. No, te lo juro, eso pasa cuando ya estás así como alucinado. ¿Cómo se llama cuando te vas a morir? Azulín. No, cuando ya te vas a morir, que estás. Alucinando. Remaxinando, ¿cómo es? Agocinando. Agonizando. Agocinando. Agonizando. Cuando estás agonizando, se supone que te da como un energy boost. Sí. Y que estás, ¿sí o no, Vivi? Sí, eso dicen cuando si tú ves a tu abuelita que la nada se para y empieza a cocinar o a bailar, es porque ya sabes que ya llegó su último día. ¡Cállate, Vivi! ¿Por qué cállate me dices? Porque eso te dicen. O sea, cuando, es que mira, si tú tienes a un abuelito que prácticamente está postrado en la cama y la nada un día tú lo ves parado como si nada. Es no es que se sane, es porque se va a morir. Es porque se va a morir. Por suerte no escuché esta boba, porque imagínate donde escuchaba esto en la boda de mi hermano, que fue mi abuelita y la maganda que tiraba los pasos del culo y de puta. No, pero en contexto
si es que ya está enferma. Y ahí yo lo hubiese visto. Chucha. No, pues. ¿Y qué pasó? El verídico The Last Dance. ¿Está viva? Ah, se pegó un guaro. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Está viva? Verídico The Last Dance. Está viva, está viva. No, la maga es una maga hasta las huevas. Se pegó, tiene 90 años. Okay. Y se pegó un shot de guaro. Yo cuando estaba pasando con el guaro, la típica que entras hecho el, vas entrando con un pasito al círculo, claro, de las tías. Y no, estaba mi abuela, y digo, shot, shot. Le levanto la botella y mi mamá me baja la botella y me dice, ¿cómo vas a creer? Me dice. Y mi abuela, no, no, yo sí quiero. Y tengo la foto de yo dándole shot de guaro a mi abuela. Bien. Ay, oh, mándale un saludo a tu abuela. Hola, abuela. Un saludo de parte de todos. A mi abuelita, sí, que... Saludos. Pero no, no, no fue su The Last Dance. No, no le tocó. No, no, pero yo lo digo que cuando es en contexto de que tu abuela está enferma y está postrada por meses en la cama. O sea, claro, y, de repente... y de repente la nada revivió otra vez así. Y ya puede cambiar y la todo. Mató, o sea, estaba viva todavía. Ya se entendían, ya, ¿sí? Entienden. Bueno, sí, entonces cuando tú... Ya hijo estamos puta, ahí, o sea, vemos el compañerito que se hizo, o sea, mierda. La UCI la nada... es bailoterapia. Me voy. No, no cambie, pero... Me hago responsable, papi, es humor. No va a pagar nada. Ay, no, quiero que salga. No, no, autorizo. No, no, que salga. ¿Qué dijiste? Nada, me pegué un baile. Tan... Ya. No, 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 pero en tal caso... No. Ay, qué malo. En tal caso, en esta mesa, en este programa se han dicho muchas cosas, chicos. Y que nos comeríamos todos. Bueno. Y eso que somos el programa número uno recomendado por las abuelitas. De cada 10 abuelitas, 9 recomiendan Sorbito de Opinión. Un día yo estaba en el Mall del Sol y ese día cruzaste había habido una guerra mediática... Y todo el Ecuador me odiaba. Cruzaste el puente. Fue mi funada número 724. Una funada. Entonces yo estaba súper cancelada. Todo el mundo me odiaba. Y yo estaba caminando. Y mi abuela estaba conmigo. Y de repente se me acerca un señor de verdad. No, mi abuela Amalia. Y se me acerca un señor de verdad de unos 65, 70 años. Se me acerca, hola, ¿cómo estás? No sé qué. Y yo pensaba que veía MasterChef. Y yo le digo, ¿cómo está? No sé qué. Y me dice... Oye, soy fan del podcast. Y me pareció curioso y me dijo que sí, que full de sus amigos veían. Y yo, ¿qué? Sí. Nos escucha gente... Cuéntenos. Es que, ¿sabes qué? Yo creo que tal vez... Del Policentro. Es que, ¿saben qué pasa? Tal vez, no, fuera de broma, la gente más adulta que ve el podcast, la gente mayor que ve el podcast, tal vez no sabe interactuar tanto. Entonces... No nos comentan. Estás jodido que comenten. Ah, okay. Es válido, exacto, mi argumento, sí, sí. Sí, tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Pero imagínense razón. Si todos los mayores que nos ven no se suscribieran. Aprendan. ¿Te imaginas a suscribirse? ¿Cómo comentarían así? Oye, sí, me gusta. Y te hablan en chachi. Con SH. Sí, esa salud es increíble. Ay, queremos encontrar al suertenático más adulto. Comenten cuántos años tengan. Pero en serio. ¿Cuál es la persona más longeva? Eso, la longevidad suertenática se va a llamar esto. Esto no servirá. Estamos en los comentarios. A la longevidad suertenática. Ya está. Oh, no, estamos buscando a nuestra tortuga George. Y todo. Era la tortuga más longeva de Galápagos. Sí, también la masculina. Sí. Ella salvó la... Sí, sí, sí. George salvó la especie. Salvó, no. George es un manculiante, es el presidente de los culiantes de Sudamérica. Wow. Está en Galápagos. América, Tortugal. Tú sabes que George está en San Diego. Y lo trajeron, se estaba, claro, quedando sin esta hueva de tortugas. Leonardo DiCaprio dijo, lo mandaron a traer a George de allá, de Chicago, para que venga acá a detonation a todas las tortugas acá. Porque un hueputa se lo había llevado a George hace años, cuando se podía llevar tortugas y coger huevas de Galápagos. Wow. Se lo había llevado. Yo no sabía y luego eso. George estaba en un zoológico donde verga tengan las tortugas. La verdad que no soy tortuga. No sé. Oye, tú sí que entraste a la expedición de Charles Darwin y escuchaste con atención. Oye, literalmente todo lo que está contando Daniel. Lo sacaron de ese tortuguero y lo trajeron. Y eso que esa huevada fue cuando tenía 19. Wow, yo es no que sabía. Soy un chico atento. Es bacanísimo. Es increíble. En Santa Cruz. Si y entonces llegó el gran George Culiante. Uf, y repartió, llegó, nos pobló. Sí, sí, nos vamos a morir. Toma, para ti. Oh. Oye, y tiene como 200 años vivo. ¿Te imaginas? 200 años de ser. Y la tienen, ¿saben que está el verídico, cuando era jovencito? El verídico, estoy cansado, jefe. No, y si saben que George... El verídico, estoy cansado, jefe. Si saben que George... George la rompió, ¿ah? Claro, George... De hecho, se filtró. El gran culiante. Se filtró video de se George. Se filtró un video de George. El de la tortuga haciendo... Eso es buenísimo.
digo, George en su juventud se le filtró ese pack. ¿Saben qué? Está George en está disecado ahí, el man. Está ahí. En, cuando te ponen ahí el todo el brillito y te dejan. Y te, met, sí, te meten a, no, es heavy, te meten a una en, vaina embalsamado de frío. Creo que es, sí, en Santa Cruz, te meten a una, ajá, vaina de frío que lo tienen ahí y ahí lo ves, no hay tanta luz, no entra nada. Porque lo tienen ahí, oye, y disecado. Y la estatua del man es gigante. Mostrando pecho, un parado. Gigante, como, es lo máximo, George. Patas adentro, hombros salidos. Les cuento una historia. Así hermana... se siente un hombre cuando sabe que cumplió. Que no pasas ni por la puerta. Si te ha pasado. A todo hombre una vez, sí, le ha pasado. Así, sí, no levantes, sí, ni, sí, el polvo. Una vez, tú sabes que esa muchacha está... viviendo con la justa. Te ves hasta pepudo. Y tú, oye, y tú sales, verdad, por la puerta. Esto siente cada hombre cuando sabe que cumplió. Tú sales por la puerta. No entras así. Es verdad. De lo que dijo, puta. Estás como George. Mm. En modo. Es verdad. No quieres nada. Ya te dicen, no te vayas. No me hables. Es un... con lo poquito que pueda hablar ella. Quédate, claro, a dormir. Quédate a dormir. Cállate. Tengo cosas que hacer, mija. Sí. Y con el mija la matas. Sí. Wow. Es verdad, sí, eso, oye, sucede. Así te sientes. Así te... Entonces no somos personas. Georges. Cuando te toca. No, somos unos pequeños Georges. Yo tengo una teoría. ¿Cuál? El que mucho abarca, poco aprieta. Aquí hablan. A ver. Me sorprende que le hayas podido decir bien para comenzar. ¿Quieres pelear? ¿Quieres pelear? Ya. Está todo ya, bien. Ya, tranquilos. Juntos como hermanos. Nos miembros queremos de una iglesia. Amén. Okay. Ay, bien. Tranquilo. Como hermanos. Bueno, ¿cuánto, oye, ¿cuánto llevamos? Ya es hora de acabar. No, la gente me escribe y me dice, oigan, care vergas, trabajen, hagan largo esa huevada de programa. Ay. Y yo, perdóname, chucha. Perdón, jefa, patrona. No, sí, ya tenemos, ya, sí, aquí ya se habla demasiado. Un programa largo, yo creo. Además, sí, esto va a terminar desnudos todos. ¿Tenemos aquí? Tenemos un anuncio que hacer. Hay un anuncio. Tenemos un anuncio. A ver, el concurso. El concurso de Quiero con Lu 2024. Trend, número uno en el país. Trend número uno. Está hashtag Quiero con Lu. Y abajo, Lu, chucha tu madre, ¿por qué Masterchef está así? Aquí no puede, o tú primero, eres de un lado o del otro, no hay gris. Ajá. O eres blanco o negro. Primero la no, quieren si hay gris, y los después que dicen, la mandan a la mierda. Los que dicen, a las 8 te veo en Sorbito y a las 9 en Masterchef, porque no es posible ver a Dios y al diablo al mismo tiempo. Es verdad. Wow, a las 8 te amo y a las 9 me caes verga. Sí, qué pena. Yo te he dicho que yo en Masterchef a ti te hateo. Pero me parece esencial, pero el programa es para es su lado competitivo. O sea, no, sí, pero por eso, son un pero poco está perros bien, es parte de eso, o sea, es parte del show. A mí me gustan los no, personajes porque, a ver, malos. A veces, por ejemplo, ¿entiendes? Yo podía decir así. El plato de Daniel estaba, se nota que Daniel se está esforzando, se nota que Daniel está cocinando, pero a Daniel ese plato no le salió y solo ponen a Daniel ese plato no le salió y mi cara de orto. Ah, tú estás diciendo que esa gente intencionalmente te no, pero, te cortó. No, pero yo sí creo que los realities si buscan son eso real encajar, o sea, encajar ciertos personajes y buscar rating. Yo te aconsejé, cada que digas una huevada putea después, así no lo pueden poner, pero putea zángano. No me hiciste cargo, no me hiciste caso, te dije antes que te vayas, putea no, siempre cuando digas algo fuera también lugar. Salen puteadas, pero no, pero una puteada bien puteada. Si yo lo puteé a Anthony, es que Pachequito dice chucha. Oye, no, si yo a Anthony lo mandé a la mierda, hasta me pusieron pi 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 pi, pi. Pero bueno, en tal caso bueno, hablemos de la otra tendencia. La tendencia Quiero con Lu 2024, nos han escrito y nos han pedido que por favor, hay gente que está pero más que la fila de afuera de RTS de combate, hay gente que necesita más tiempo para poder participar. Y los estamos mandando viendo, los videos, estamos viendo, nos mandamos todo el día. Lamentablemente están mandando todos así los videos es que hacen poco. Así que se aplaza, les damos más plazo para que sigan concursando. Trepa tu video sin miedo al pero éxito. Sean creativos, chicos, sean creativos. Sean creativos. Hay gente que se ha puesto bastante creativa. Hay gente un man que hizo un cortometraje. Exacto. Hay gente que hace publicidad. Sí, sí. Todo un man hizo un cortometraje. O sea, una cosa de locos. Pónganse creativos. Hay gente que tiene hasta la merch de Luciana que se han hecho. Sí, viste el buzo de Luciana. Y dice, I am homeless. Buenísimo. Y atrás la foto de Luciana. Así es. Entonces, nada, estamos aplazando más para ver qué tan creativos, porque nos han pedido. Me están adobando. Ojo, escuchen, dijimos creativos, no pervertidos. Exacto. Sí, obvio. Creativos. Hashtag quiero con... Así que vamos a dar más tiempo. Vamos a dar más plazo. En un futuro, ustedes sigan participando. Y en un futuro vamos a decir el ganador es... Oye, y tengo una idea. ¿Y la comida es pagada? ¿Qué idea tienes? ¿La qué?
La comida es pagada, por supuesto. Obvio, yo el transporte y la paga Lu. Yo no pago, sí. Paga Lu, tranquilo. Yo pago. Lu a veces paga, ¿verdad? Lu paga. Sí. Sí, paga bastante. Ella resuelve, ella resuelve. ¿Ya pagaste? Yo tengo mujer que resuelve. Puta madre, la cuenta. Bueno, ¿y? Ay. ¿Qué se te ocurrió? Chicos, ya. No, sí, ya está. No. Creo que no puedo decir eso. Creo que no puedo decir eso sin antes cerciorarme con los jefes. Entonces, así que lo digo otro día. Bueno, pero bueno, despidámonos. Perfecto, sí. Esto fue, chicos. Señoras y señores, no, gracias, espere, por acompañar. ¿Qué pasó? ¿No tienes un regalo? ¿Qué quieres decir? Te vas a mandar la última zangana. No, yo quiero despidámonos todos juntos porque para dar la bienvenida a este nuevo grupo. Y para sacar fotos para el profil de él. Ah, es verdad. Hagan screenshots. Oigan, estos hijueputas tienen la foto de donde hablamos de los temas. Ellos tres y yo no. Y estos hijueputas, en cambio, los edits de promoción ponen la foto que salen ellos mientras yo estaba en Madrid con el culo como pingüino. Y toman haciendo sesión de fotos. Por eso. Y ya sabían que yo iba a estar en el programa. Ahorita vamos a hacer la foto familiar. Estamos cuadrados. A ver, vamos a renovar nuestra foto familiar. Foto familiar, ponte, foto familiar. Vamos a renovar esta fotito. Entonces nos despedimos y posamos para foto. Yeah. Esto fue Sorbito de Opinión. ¡Woo!